Un ciclista de 53 años muere atropellado por un camión cargado de cemento a la entrada de la ciudad de Nindirí. Una aparente mala maniobra realizada por el infortunado pudo haber sido la causa del accidente. Este martes pasará ante un juez capitalino el principal sospechoso de haber disparado contra una mujer para robarle su celular en una calle del barrio La Fuente. 58 muertos y 406 heridos dejó como saldo un ataque a balazos realizado por un norteamericano de 64 años desde el piso 32 de un hotel en Las Vegas, Nevada, mientras las víctimas participaban en un concierto de música country al aire libre. El Consejo Supremo Electoral entregó este lunes a los representantes de los partidos políticos el material de capacitación para sus fiscales. Existe mucha expectativa entre políticos nacionales ante la discusión este martes en el Congreso de los Estados Unidos de la denominada Ley MICA Act. 31 de las 76 carreras que ofrece la UNAM Managua no requieren examen de admisión para el ingreso 2018. Únicamente se promediará las notas de cuarto y quinto año. En vivo, desde los estudios de Canal 10 en Managua, Nicaragua, esto es Acción 10 en la mañana. Muy buenos días, qué gusto que pueda acompañarnos en Acción 10 en la mañana, un día más de información que compartimos con usted. Gracias por su preferencia, le saluda Jocelyn Medrano, junto a Odilio Vargas y Mario Medrano le acompañaremos como todos los días. Esperamos que pueda quedarse con nosotros en las siguientes tres horas. Vamos a comenzar nuestras noticias hablando de una trifulca que se registró en el barrio Bataola Sur, donde los pobladores de esta zona golpearon fuertemente a un ciudadano, quien dicen es delincuente reincidente en este lugar. Incluso amenazaban con pegarle fuego. Ronald Rodríguez Solís nos informa de este hecho en Noticias Nocturnas. En una calle del barrio Bataola Sur, este sujeto conocido únicamente como Pipián fue capturado por el ciudadano Eduardo Duarte, de 47 años, quien le venía dando seguimiento desde hace 2 meses porque supuestamente le había robado un celular valorado en más de 5.000 córdobas a su hijo de 18 años. La captura se da cuando el supuesto delincuente intentaba cometer otro robo con cuchillo en mano en el mismo sector. Yo lo vengo siguiendo a él hace mes y medio, lo vengo siguiendo, porque él se pasea por estos lados todavía. Entonces unos vagos de la esquina para allá me dijeron que él es el que viene a robar ahí. No, y es del otro barrio, el Norastorca, para arriba. Y entonces lo vengo dando seguimiento yo hace mes y medio. Y entonces ahorita lo ubiqué en dos lugares y en el primer lugar que lo ubico yo, él se me mueve. Y entonces yo le doy persecución con donde otra vez se mueve para otro lado de él y entonces yo lo capturo con otro. Lo agarramos. ¿Su nombre? ¿Cuál es el nombre? Mi nombre es Enrique. ¿Enrique qué? Enrique Duarte. ¿Qué tienes que decir al respecto? Él ya reconoció. ¿Mm? Me está diciendo que llame a su mamá, que su mamá me va a pagar el celular. Eso es lo que dijo hace poco. Claro, aquí no lo va a reconocer públicamente, pero él ya lo reconoció allá. Dijo que me iba a dar el número de su mamá, que amara a su mamá, que su mamá iba a venir a pagarme el celular. Entonces, si así es la situación, vamos a ir a la policía y la mamá se va a comprometer porque quiero que me devuelvan el celular. Y no lo quiero volver a ver cerca de estos lados, porque si no entonces le va a pasar algo peor y donde lo mire le echo a la policía. El hombre fue atado de sus manos y recibió tremenda golpiza por los pobladores hasta dejarle una herida en el miembro inferior izquierdo. Amenazaban con prenderle fuego. La policía llegó al lugar para trasladar al detenido al distrito número 2, donde los afectados interpondrían su formal denuncia. Con cámara de José Benito Suazo en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Hablamos ahora de otros hechos. Un ciclista de unos 53 años perdió la vida de manera instantánea cuando un camión cargado de cemento pasó sobre su cabeza, justo cuando el infortunado hombre cayó al pavimento al perder el equilibrio. Martín Orozco nos amplía. Una persona del sexo masculino de nombre Eduardo Antonio Hernández, de 53 años, y que se trasladaba en una bicicleta, perdió la vida de manera instantánea. Luego que un camión que trasladaba bolsas de cemento, el cual era conducido por Juan Carlos Gaitán, de 36 años, quien aduce que producto de la carretera en mal estado, el ciclista perdió el equilibrio cayendo sobre el pavimento, lo que provocó que le pasaran las llantas del pesado vehículo. Venía en mi derecha, yo voy para Nindirí, ¿no? Pero el señor viene adelante, ¿no? Yo lo capé al señor, pero no sé el señor si capé un hoyo, no sé qué, me buscó y pegó en el espejo. Y a la izquierda me aventaba una moto, ¿no? Yo vengo al suave, ¿no? Si voy de pronto, pego en el espejo, ¿no?
Puede ser que se diga, o no sé si vendrá picado también, porque yo lo capé a él, no sé, y para que él me buscó también a mí. Yo voy para Nindirí, no a dar cemento. Vengo de Masaya. Familiares del fallecido, al saber la fatal noticia, se presentaron al lugar a reconocer el cuerpo del infortunado, quien se dedicaba a la labor de la construcción y que, según, había salido a comprar unos cigarrillos. Salió hace 40 minutos de que iba a hacer un mandado, no sé a dónde, si comprar cigarro, y lo estuvimos esperando. Ahorita que nosotros salimos, veo el accidente y me vengo a asomar, pues, para ver si era él. Ahorita, en este momento, no. Yo vengo saliendo ya, que voy para Managua. Entonces miro el accidente y como yo sé que él salió en bicicleta, pregunto allá afuera que si uno de una bicicleta, me dicen que sí. Entonces yo les pido el permiso para venir para acá adentro para saber si era él. Vecinos del sector le hacen un llamado a las autoridades correspondientes a que reparen esta vía, pues no es la primera vez que ocurre un accidente. Esta calle, mire, poco hueco hasta allá. En cualquier momento no se desvía ahí. Ahí está el muchacho, señor, porque le pasó eso. La autoridad tiene que, no la autoridad, no que la alcaldía. Aquí la alcaldía tiene que tomar un punto en este asunto. El hoyo occiso era originario de la ciudad capital. Al lugar acudió la policía de tránsito junto a la médico forense para investigar y determinar las causas de la muerte de esta persona. Este hecho sucedió de la gasolinera Puma Nindirí, 300 metros al sur. Con imágenes de Freddy Dávila, desde Masaya, informó para Acción 10, Martín Orozco. Estamos ahora en Estelí, donde un motociclista de 26 años perdió la vida al impactar contra una cuneta y luego contra un poste del tendido eléctrico. Al parecer, el exceso de velocidad hizo que perdiera el control del liviano vehículo. Vamos a ver los detalles con Juan Francisco Dávila. La combinación de la velocidad con la ingesta de licor, al parecer, fueron las causas para que este motociclista de nombre Nelson David Rugama, de 26 años de edad, muriera al impactar contra la cuneta y luego con un poste metálico cuando supuestamente intentó aventajar. Se le aventaja a uno camiones con la derecha, la moto fue a caer ahí. Venía solo. Venía solo. Vienen dos camiones de norte a sur y entonces él viene más o menos como a 1.80, 90, ¿verdad? En eso le quiso adelantar y pegar en la cuneta el brother, salió catapultado y pegó en el poste. El dejar de caer en el poste, la moto salió más o menos como a 1.7 metros más o menos. Bomberos y Cruz Rojista se movilizaron de inmediato al lugar, pero lamentablemente no pudieron hacer nada por la víctima, ya que esta, quien presuntamente no portaba casco de protección, había fallecido de forma instantánea. Y se encontró un paciente llamado Nelson David Rugama Wetter, de 26 años. El paciente se encontraba sin signos vitales. Él viajaba en una moto y parece que colisionó frente a un poste. Y después, como se vieron que no tenía signos vitales, se llamó a la policía. Pues. O aparentemente tenía un trauma craneoencefálico severo. La tragedia que ha dejado en luto y dolor a una familia ocurrió cerca de la Cámara de Comercio e Industria sobre la carretera panamericana que cruza por la ciudad de Estelí. El motociclista, al parecer, minutos antes de su deceso, estuvo tomando licor en un bar. En Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. Dos delincuentes a bordo de una moto y fuertemente armados asaltaron a un trabajador de un camioncito repartidor de embutidos, despojándolo de unos 8.000 córdobas en efectivo y dos celulares. Esto ocurrió en una calle de Villaflor Sur y es José Abraham Sánchez quien nos informa. En una de las calles del barrio capitalino Villaflor Sur, propiamente en el costado sur del parque, dos sujetos con armas de fuego asaltaron al distribuidor de este camión. 8.000 córdobas más su teléfono celular fue el pequeño botín que cargaron los delincuentes a bordo de una motocicleta. Yader Saavedra, conductor solitario, no le dio tiempo de guardar el dinero en la caja fuerte, que siempre va ubicada en el interior del vehículo. Me estacionaba el agua aquí y en cuestiones de segundos tenía dos ladrones. Me acercaron, me pusieron, cada uno andaba con un arma de fuego. Uno me la puso en la sien y el otro me estaba apuntando a la humanidad y me pidieron todo lo que andaba. ¿Qué andaban ellos? Yo supongo que andaban a pie porque yo no oí ruido de moto. Los vecinos de enfrente dicen que andaban en moto, pues. Pero yo, como ellos me están dando la orden de que voltee la cara, porque si no me metían un balazo, yo quedé viendo hacia el espejo. Y después que ellos me robaron, parecía agarraban para aquel lado, pues, pero no, nunca los miré pasar. ¿Qué se te llevaron? Dos celulares, un iPhone 5S y el celular de la empresa, un J5. Y
este dinero. A mí el personal se me dieron 1.900 de Córdoba y de la venta calculo que son como 8.000 Córdoba. No, no, aquí estamos, no lo vamos a mover ahorita. ¿Con los celulares? ¿A comprar siempre? No, para nada, si solo me estacioné a Arau. Al ratito viene el muchacho todo triste y ahí le vi qué le pasó. Me acaban de robar y le perdí el caso que dice que estaba solito él ahí. Porque él siempre anda acompañado. Pero ustedes no miraron motos ni nada. Solo oímos el ruido de la moto. De la moto, entonces. Me imagino yo que más para allá sí todo lo han... Ah, lo estaba esperando más adelante. ¿Vos sabés que el ladrón no es baboso? Puede ser que usted se imagine, pero no. No, como no, la Melisa y la Rosa María oyeron la moto. Oyeron la moto. Alza, pues entonces ese ladrón no andaba solo. ¿Por qué? Porque ahí oímos la moto. Eso lo venía siguiendo el muchacho. Sí, eso ya lo tenían estudiado. Sí, porque él acostumbraba a parquearse ahí. Todos los días ahí. El último pedido fue en Villa Libertad. Él se trasladó hasta Villa Flor Sur, como a 4 kilómetros de distancia, solo para ser atracado. Con cámara de Ernesto Alanís, José Abraham Sánchez, Acción 10. Un hombre en una bicicleta y armado de un filoso cuchillo despojó de dinero en efectivo y su celular a una jovencita. Esto ocurrió en el barrio Ayapal, donde según informes oficiales ocurren 3 robos al día. Más detalles siempre con nuestro colega José Abraham Sánchez. Una joven de 22 años, quien solicitó no revelar su identidad por temor, fue víctima de robo. Ella transitaba rumbo a su casa por la calle del barrio capitalino Ayapal, cuando un sujeto de 40 años a bordo de una bicicleta la interceptó, amenazó con un filoso cuchillo para despojarla de su teléfono celular valorado en más de $200 y dinero aún no cuantificado. El sujeto fue identificado, pese que muchos pobladores lo protegieron por ser el azote del sector. Le robaron a la muchacha, aquí estuvo, aquí le tomaron los datos a la policía. Y se fue la muchacha porque ella que hay que ir a poner la denuncia hasta allá. Sí. ¿Y ella es de aquí, la muchacha? Parece que es de aquí. Ah. De aquí abajo. No, dice, ¿no sabe cómo se llama? No. Entonces ella vive aquí adentro, aquí, ahí sí. Van para allá. Ay, para allá cogió la muchacha. Ah, ¿qué le robarían? A saber, hijo. ¿Ah, no dijo ella? No, no. A la policía le dijo. Ah, bueno. Sí. Esto está horrible aquí, hijo. Bastante delincuencia, ¿verdad? Ay, sí. Oh, y no hacen nada, los tienen presos 2 o 3 días y ya después los sueltan y ya está. No aparecen los artículos ni nada de eso. ¿Para qué? Hay que matar, mejor hay que ir a la cárcel uno porque ya hay que matar. Que andaba en bicicleta el hombre, dice. Sí. Y es un adulto ya. Y dice que la gente salió caminando para allá y dice, llorando. La muchacha salió para allá llorando. ¿Pero quién es Rodríguez Pong? Dice que un señor adulto ya en bicicleta, como de 40 años. Así porque aquí eso casi no se ven, loco. Ah, aquí es raro y contado, que nosotros cuidamos la cuadra aquí. Nadie tiene que entrar a robar. Sí, quién sabe qué se ve. Pero la chavala que si no lo podemos conocer, pues interrogarla cómo fue el mate, no sé cómo es el mate. No sé, la fui a buscar y no la ubiqué. Los oficiales no deben de saber. No, que te van a dar eso. El atraco que sería el número 3 que ocurre a diario sucedió del Hotel Ilusiones. Cuadra y media abajo, barrio Ayapal, con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Una señora de 54 años resultó con lesiones de consideración cuando un caballo se abalanzó sobre el vehículo donde iba como pasajera. Martín Orozco tiene los detalles. Con lesiones de consideración resultó Guadalupe Cisnero, de 54 años, luego que un caballo repentinamente se abalanzara sobre el vehículo en que viajaba como pasajera, junto a su esposo, quien al momento se dirigía de Granada hacia Managua. Tan rápido eso que, imagínate, en los oscuro que caballos anden sueltos o en bandada, no sé. Se me vino encima el caballo, no supe ni a qué hora. De pronto, ¡boom! Sí. Casi mata, bueno, no sé qué va a pasar con mi esposa, está ahorita en el hospital que tengo que ir ahorita. Y como me pudo haber pasado a mí, como le pudo haber pasado a cualquiera de otras personas. La lesionada en estado crítico con trauma craneal fue trasladada al hospital Humberto Alvarado de esta ciudad por miembros de la Cruz Roja filial Masaya.
algo crítica, crítico. Trauma cerrado. El dueño del caballo, Javier Medina, se presentó al lugar del hecho, aduciendo que el conductor iba a alta velocidad. Mi yerno llevaba los caballos a encerrarlo. Sí. Entonces él va con su caballo jalando y el hombre se le deja venir de frente. Entonces viene en el carril derecho, donde el hombre mira los caballos y el hombre se jala. Entonces el caballo se asustó, al ver la luz se asustó y casi mata al chaval porque se lo arrebató de la mano el caballo. Sí, 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 iba a alta velocidad y no está hasta los mecates, como se lo hizo Cocho, el mecate y lo lleva enrollado en las manos, que si no suelta el mecate, se lo lleva con todo y él lo mata al chaval. La policía de tránsito se presentó al lugar y así determinar quién fue el responsable de este incidente que tuvo lugar en el kilómetro 32 de la carretera Masaya-Granada. Con imágenes de Freddy Dávila, informó Fracción 10, Martín Orozco. Continuamos con más noticias después de esa breve pausa comercial, quédese con nosotros. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Qué bueno que siga informándose con más aquí en Acción 10 en la mañana. Ofensas verbales y un medidor destruido fue el saldo de una trifulca que involucró a algunos habitantes del barrio Francisco Aguilar y a miembros de una cuadrilla de Unión Fenosa. En el lugar fue necesaria la presencia policial para calmar los ánimos. Jensen Espinosa nos tiene los detalles. La instalación de un medidor de energía eléctrica fue la causa de una discusión protagonizada por trabajadores de Unión Fenosa y los propietarios de tres viviendas del barrio Francisco Aguilar en el distrito 6 de la capital. Mi hermana no se opuso a eso, le dijo pues que estaba bien, pero ella les explicó, somos tres familias, ¿cómo haríamos en ese caso? Bum, bum, ignoró, cortó el alambre que iba a cortar y dejó el otro que iba a dejar. Mi hermana le dijo, ¿y mi alambre entonces? ¿Qué lo hiciste? ¿Qué pasó? Porque ya yo no me puedo quedar sin luz, le dijo mi hermana. Y el muchacho igualmente la siguió ignorando. Se fueron, arrancaron lo que estaba ahí, porque ahí estaba algo. Lo arrancaron, se lo llevaron, ahora dice el señor, bueno, córtenle toda la luz para mirar qué van a hacer. El muchacho vino y dejó la luz, ahí dejó el chunche tirado. Cuando ellos regresaron nos vinieron a poner. ¿Quién nos asegura a nosotros que ellos no lo dañaron para fregar al otro? ¿Cómo no vamos a estar aquí todos? Le dijo que le picaba no sé qué y la trató feo. Ante la denuncia por lo que calificaron como un mal servicio, seguido por ofensas, el supervisor de incidencias de la empresa implicada expresó que ellos solicitaron la presencia de la policía para evitar que la situación se tornara violenta. Se le estaba colocando el medidor, el cliente no accedió, empezó a ser agresivo. ¿Qué consistía la agresión? Ah, sí, claro, agarraron un alicate, lo tiraron para allá afuera, ¿verdad? Quitaron lo que estaba ahí. En tanto, los habitantes de los hogares permanecerán a oscuras, puesto que se les cortó el servicio de energía. Con cámara de Julio Real, informó Yelsin Espinosa Reyes. De milagro no perdieron la vida el conductor de una camioneta y su acompañante cuando el vehículo fue arrastrado por las fuertes corrientes de la quebrada La Cruz en Estelí. Todos los detalles con nuestro corresponsal en la zona, Juan Francisco Dávila. Mientras intentaba cruzar la quebrada que había aumentado su caudal producto de una intensa lluvia, esta camioneta fue arrastrada por las corrientes junto a su conductor y otra persona más que viajaba como acompañante. El cruzar pesado, estaba bastante llena la quebrada y pensé que como siempre paso aquí yo. Entonces resulta pues que realmente cuando demasiado estaba agresiva que me desvió, pues me arrastró la parte delantera. Me desvió así, hacia la izquierda. Ahí. Tenemos como esa de las... podría ser las 5. Estaba difícil la salida ahí. Bien imposible. Estaba. ¿Y qué llevaba? No, nada, normal, así como estamos. ¡Dale, dale, dale! Para poder liberar la camioneta que había quedado embancada, los miembros de la Dirección General de Bomberos tuvieron que hacer uso de otro vehículo para remolcarla y también contar con el apoyo de algunas personas civiles. Aquí una camioneta que quedó varada en lo que es la quebrada de La Cruz, donde solo ocupamos una cuerda de nosotros para así pegarle bueno y así ayudarle a sacarla al señor. El hecho ocurrió en la quebrada conocida como La Cruz, en la comunidad del mismo nombre, ubicada a un kilómetro al norte del centro de rehabilitación Sor María Romero, sobre el camino que conduce hacia el sector de La Thompson, en la ciudad de Estelí.
Juan Francisco Dávila, Acción 10. Académicos y expertos en gestión de riesgo analizan los efectos de las inundaciones registradas en Managua durante la semana pasada, al tiempo que enlistan acciones personales e institucionales, esto para enfrentar otros eventos. Mario Medrano tiene los detalles. Los torrenciales aguaceros que durante varios minutos saturaron los suelos afectaron áreas de la capital cercanas a recientes y millonarias inversiones en infraestructura. Las urbanizaciones desarrolladas hacia el sur de Managua han sido de alguna u otra manera parte de la problemática, porque ¿qué pasa con esto? Al construir sin mitigar lo que son las vulnerabilidades aguas abajo, el coeficiente de escorrentía, ¿verdad?, que es un parámetro hidráulico, va aumentando. Es decir, ya la parte sur, la parte alta de la cuenca no tiene capacidad de poder retener tanta agua, entonces todo se va bajo superficialmente. Entonces, lógicamente que el agua tiene que buscar cómo obstaculizarse de alguna u otra manera por las infraestructuras que nosotros tenemos acá, y lamentablemente la infraestructura del Hospital Militar fue una de ellas, ¿ya? Esto es porque, digamos, no se evaluó muy bien lo que es la cantidad de agua que podría, almacenar esa infraestructura, y puesto eso, pues no hubo, digamos, un diseño adecuado hidráulicamente de cómo evacuar las aguas pluviales, pues. Nosotros a nivel institucional estamos conscientes de que hay algo también adicional a esta inadecuada gestión de desechos sólidos, y es lo que tiene que ver a la falta de ordenamiento territorial y a la falta de inversión municipal para poder garantizar la adecuada aplicación de las normativas, principalmente normativas ambientales y urbanas, ¿verdad? Las causas son recurrentes y requieren de acciones personales e institucionales para enfrentar nuevos eventos. Buscar la manera de cómo ordenar urbanísticamente nuestra ciudad en relación a la parte alta de la cuenca que la estamos destruyendo, buscar cómo construir infraestructuras de retenciones como las presas, micropresas, que son estructuras que ayudan a amortiguar toda esa agua proveniente de la cuenca alta, pues de la parte alta de nuestra cuenca sur. Otra recomendación es revisar los diseños hidrológicos que le hacen a los edificios para que éstas puedan tener capacidad de poder evacuar las aguas pluviales. Hay engavetada en la Asamblea una ley de ordenamiento territorial. Hace falta retomar esta iniciativa de sociedad civil, ver, valorarla, analizarla, tratar de hacer una consulta pública de cómo podemos mejorar estas normativas. Las lluvias de la semana pasada, además de afectar las construcciones, también dañaron severamente decenas de vehículos. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, les informó Mario Medrano. 6 de la mañana con 27 minutos, unas 15 familias del barrio Zacateras temen por sus vidas, pues poseen sus viviendas a orillas de un cauce. Autoridades de la alcaldía de Managua realizaron un recorrido por la zona donde fue notorio el mal estado del camino. Geraldine Domínguez nos cuenta más. Decenas de familias del barrio La Zacatera temen que las correntadas de agua acaben por socavar sus viviendas, la mayoría ubicadas a la orilla de un cauce. Los caminos se encuentran casi intransitables. Con cada invierno los habitantes tienen que caminar con temor a perder el equilibrio y caer. Aquí en nuestro barrio el grave problema que tenemos son las calles, porque estamos esperando que nos hagan una reparación completa con un buen material sólido. Estamos gestionando ante la alcaldía, pero hasta el momento no hemos encontrado respuesta. Incluso en el año 2014, para esta fecha, evacuamos a 63 familias por orden del presidente y la compañía Rosario, y quedaron en vivienda como alrededor de unas 20 para un segundo plano, en lo cual hoy en día, con la lluvia, se han venido socavando los terrenos. Le mandamos una carta dirigida al ingeniero, al doctor Guillermo González, que es SINAPRED. Le mandamos con un censo de 14 familias y hasta la vez no hemos encontrado respuesta. Y cada vez que llueve, pues nos miramos en graves problemas. La anciana Julia Berríos vive en condiciones precarias. Su vivienda apenas se sostiene. Esta abuela solicita apoyo de las autoridades competentes. Que aquí no podemos salir para allá, aquel lado, a menorar el paso. Pues somos haraganes, nos gusta caminar de cruzadita. Pero aquí no hay pasada ahí del todo. No hay. ¿Y su casita está? No, mi casita está en malas condiciones. ¿Quiere colapsar a causa de las corrientes, la lluvia? Todavía no, porque yo le pongo un palo para que no me caiga encima, pero ahí estamos. Pero corre riesgo. Sí, de que se me caiga encima, sí.
Esta afectación se encuentra ubicada de la terminal de la 105, dos cuadras abajo, cinco cuadras al norte, donde los pobladores esperan que esta problemática sea atendida por la entidad competente. Con cada invierno, siempre, es raro que vengan a componer las calles. Cada vez está peor. Tan peores, si es que no se puede ni pasar para allá arriba. O sea, prácticamente aquí las afectaciones son las calles que están completamente dañadas, que ya ni pasar se puede. Se vuelven peligrosas las correntadas cada vez que llueve. ¿Qué llamarían en este caso? De ahí a las autoridades competentes que tal vez nos mandan a reparar estas calles porque llevamos esperando solo promesas y promesas, tal fecha, y nada de nada. Con imágenes de Jorge Urroz en Acción 10, Geraldine Domínguez. Reprograban el juicio donde acusan a un abogado y a una mujer de usurpar los documentos de una propiedad. Más detalles con Jairo Castillo. Este lunes estaba programado la continuidad del juicio oral y público donde se acusa al abogado Hartin Briones y a la señora Gloria Marenco por el presunto delito de falsificación de material, uso de falso documento y fraude por simulación en perjuicio de Rosa Garay. Pero el proceso se reprogramó porque el abogado Jairo Pérez no se presentó al tener problemas de salud. Han pasado muchas irregularidades en este proceso, desde el punto de vista, ¿verdad?, de la representación que tienen los acusados. Llevamos 5 años de proceso y esto le ha causado un enorme perjuicio a la parte ofendida, a la víctima, a la dueña del pleito y también a esta representación legal que ha estado por los 5 años al frente de este caso. Sin embargo, pues creemos que en esta judicatura donde estamos, las cosas marchan de una manera más eficiente, más ágil, más pertinente. Estamos con una judicial que verdaderamente imparte justicia. La causa radica en el juzgado cuarto local penal de Managua. Hay que señalar que al suspenderse el juicio, el abogado Jairo Pérez permaneció en las instalaciones del complejo judicial, el mismo que envió un escrito a la juez que no podía presentarse al estar enfermo. Este tipo de acción retarda la justicia y genera gastos millonarios al Poder Judicial. Hay una solicitud de reprogramación de juicio alegando que estaba enfermo, básicamente, que no tenía buena salud para poder comparecer ante la judicial y solicitaba la reprogramación. Que muchas veces, pues, eso opera, ¿verdad? Porque alguien se enferma, pues, lógicamente no puede ejercer el derecho sagrado a la defensa. Este caso lleva 5 años en los juzgados y aún no hay una sentencia definitiva al establecerse trabas por los abogados de los acusados. En Acción 10, Jairo Castillo. Y este martes será el juicio contra el hombre señalado de disparar contra una mujer para despojarla de su celular en una calle del barrio Ariel Darce. Jairo Castillo nos amplía esta información. Este martes está programado realizarse audiencia inicial contra Leiser Enrique Palma, de 27 años, quien presuntamente le propinó un disparo a Carolina Raquel Torres Amador con el fin de robarle un celular cuando caminaba por una calle del barrio Ariel Darce. La causa radica en el juzgado séptimo distrito penal de audiencia y el acusado permanece en prisión preventiva. La víctima aún se encuentra en condición delicada de salud en el hospital Manolo Morales. La joven es madre de 2 hijos, uno de ellos de 1 mes de nacido, quien atraviesa muchas dificultades al no recibir leche materna de su progenitora. Lo que pido es que la víctima pues se recupere pronto para que ella venga aquí y que me vea pues y ella diga pues que yo no fui. Mientras que el detenido se declara inocente, el fiscal Luis Carlos Mongalo indicó que cuenta con las pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad del acusado por los delitos de homicidio frustrado, robo agravado y portación ilegal de armas de fuego. En Acción 10, Jairo Castillo. Veremos cómo evoluciona este proceso judicial en horas de la mañana. Esperamos que la joven se recupere satisfactoriamente. Y la Policía Nacional presentó este lunes su informe, el informe de acciones del 25 de septiembre al 1 de octubre, que dejó unas 80 personas detenidas. Claudia Verónica Rivas nos amplía. De 80 detenidos, más de la mitad son presuntos expendedores de droga. Según el informe de la Policía Nacional, que comprende del 25 de septiembre al 1 de octubre, 8 de los capturados fueron presentados este lunes en el complejo Faustino Ruiz. 12 por robo con intimidación con arma blanca, 4 por tráfico de drogas, 5 abastecedores de droga, 45 expendedores de droga, 16 circulados capturados, detenidos abastecedores de droga en el departamento de Estelí, Onelia Ortega, Yanigda Rodríguez. Evidencias, 18 libras de marihuana incautada.
Detenidos abastecedores de drogas, Distrito 6 de Managua, Luis Ruiz, evidencia, 2 libras de marihuana incautada. En la lucha contra el flagelo de la droga durante la semana pasada, además se registra la incautación de 23 kilos de cocaína y 32 libras de marihuana. Detenidos por tráfico de droga en Chinandega, Chichigalpa y comunidad de Cusmapa, José Sarrias, Trinidad Flores, Walter Telles, Richard Rodríguez. La información oficial refleja la ocupación de 2 motocicletas. Claudia Rivas, Acción 10. Vamos a continuar con otros asuntos porque diferentes candidatos del PLC realizaron un recorrido por las calles de Ciudad Darío. Yelsin Espinosa Reyes nos informa. Con una multitudinaria movilización bajo lluvia dio inicio la campaña del Partido Liberal Constitucionalista en Ciudad Darío, Matagalpa. ¡Vamos con los proyectos! ¡Vamos a cambiar! ¡Vamos a progresar en este pueblo! ¡En las comunidades donde no hay acceso! ¡Las carreteras están dañadas! ¡Y queremos que todos los liberales y en la actividad política se agradeció el recibimiento en las diferentes comarcas, cuyos pobladores apoyan a los candidatos a alcalde y vicealcalde. Hemos decidido tomar esta lucha porque solo con el voto de ustedes podemos cambiar, solo con el voto de ustedes podemos mejorar y por eso hemos dicho, para prosperar hay que cambiar. En el recorrido se disfrutó del son de los chicheros, al igual que de la canción oficial de la ya expuesta campaña. Con información de Rafael Montalbán, informó Yelsin Espinosa Reyes. Bueno, vamos a hacer una breve pausa comercial. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Hay que enviarme la palabra tierno al 2202. Tierno al 2202 porque en esta mañana vamos a premiar a las primeras 50 personas que rapidito envíen la palabra tierno al 2202. Tierno al 2202 o me embarcas con tu Movistar el asterisco 2202. Asterisco 2202. Ponete las pilas, no te me durmas. Hoy tenemos 50 recargas electrónicas para las primeras 50 personas que envíen la palabra tierno al 2202. Tierno al 2202 completamente gratis. Continuamos con más noticias en Acción 10 y retomamos el tema de las elecciones municipales. Ya faltan pocos días. Y candidatos del Partido Conservador visitaron la tarde de ayer a los comerciantes del mercado Roberto Güemes. Yelsin Espinosa estuvo en el lugar. Este es su reporte. Los comerciantes de los diferentes mercados capitalinos también están siendo visitados por el Partido Conservador. Este lunes hicieron presencia en el populoso centro de compras Roberto Güemes. Los comerciantes de los mercados son gente muy pragmática, que tienen los pies en la tierra y saben cuáles son los problemas que aqueja Managua. Entonces hemos sido muy bien recibidos con nuestro programa realista, ¿verdad? Que está basado en la realidad de lo que la ciudadanía de Managua sufre todos los días de problemas. Los ejes de la campaña expuestos fueron bien vistos por los vendedores. Súper muy bueno porque se mira que es un señor que los va a subsistir en los problemas que tenemos ahorita en todos los mercados porque la situación está dura y es una campaña supuestamente de jóvenes que nosotros los miramos y es muy bueno que todos los partidos se pongan en el plan de él porque ellos son unas personas muy jóvenes y se mira un progreso para todo Nicaragua. En los próximos días el PC estaría promoviendo sus ideas de mejoramiento municipal en el resto de mercados y barrios de Managua. Con cámara de Ángel Ruiz, informó Yelsin Espinosa Reyes. El Consejo Supremo Electoral entregó este lunes a los partidos políticos los manuales de capacitación para sus fiscales en las próximas elecciones municipales. Claudia Rivas nos informa. Policías antidisturbios resguardaban el edificio central del Consejo Supremo Electoral la mañana de este lunes, mientras se hacía entrega a los representantes de los partidos políticos del material para capacitar a sus fiscales, que incluye 1.200 muestras de boletas electorales, 500 cuadernos de ejercicios y 500 cartillas. A cada partido político a fin de que lo utilicen en la conquista del voto de los ciudadanos. Creemos que estamos contribuyendo
a que ustedes desarrollen una mejor campaña electoral. Hasta ahora estamos recibiendo las cartillas del Consejo, pero como ya en eso existe experiencia de todos los mecanismos que se usan y las malicias que se usan, en base a eso se está dando capacitación. ¿Cuántos fiscales disponen ya? No tengo exactamente la cifra, pero el propósito es tener el 100% de los fiscales, porque son los que van a defender nuestro voto. Vamos a capacitar en principio a los multiplicadores a nivel nacional. En los 153 por regiones, están Marta McCoy está coordinando esto, que es la jefa nacional de campaña. Los multiplicadores bajan a sus respectivos municipios, el municipio va directamente a los fiscales. En más de 60 municipios vamos a estar con nuestros fiscales en el 60, en el 100%. Y en el resto de municipios donde nuestras fortalezas son menores, vamos a ver si vamos a andar entre el 20 y el 50%. El funcionario del Consejo Supremo Electoral además comunicó sobre el informe de la Policía Nacional con relación a las actividades de campaña de los 9 partidos que corren en los comicios municipales del 5 de noviembre. Desde el 21 de septiembre en que se inició la campaña electoral hasta el día de ayer se han desarrollado 6.051 actividades de proselitismo político en todo el país por todos los partidos políticos. Esto nos llena de mucha satisfacción porque la campaña se ha venido desarrollando sin incidentes de trascendencia. Además, se confirmó que este lunes inició la impresión de las más de 5 millones de boletas electorales que se utilizarán en las elecciones de alcaldes, vicealcaldes y concejales de los 153 municipios del país. Claudia Rivas, Acción 10. 6:52 p.m. La ley NICAAC será discutida este martes 3 de octubre en el Pleno del Congreso de los Estados Unidos. Esto con algunos políticos reaccionarios. Vamos a ver detalles en el siguiente reporte. Políticos nicaragüenses están a la expectativa de la aprobación de la ley conocida como NICAAC, programada este 2 de octubre en el Pleno del Congreso de Estados Unidos. En principio, jamás hubiésemos querido que esta ley ni siquiera hubiera tenido iniciativa de ley. O sea, que en ningún momento esa iniciativa hubiera llegado a las dos cámaras. El Poder Ejecutivo tiene la pelota en su cancha. Ojalá que esta ley pues, no sea tan drástica para... Porque al final, quienes vamos a pagar los platos rotos somos los nicaragüenses, los de clase media y la clase pobre. Porque los grandes empresarios que viven aquí en Nicaragua y los grandes banqueros que viven en Nicaragua siempre van a estar felices. La ley NICAAC bloquearía a nuestro país los préstamos gestionados ante organismos financieros internacionales, entre otras consecuencias. Nos afecta a todos los nicaragüenses, no a un partido, no digamos al partido en el poder, no, a todos los nicaragüenses, querramos o no querramos. Sin embargo, yo creo que decían que después va al Senado y ese es un proceso más largo. Yo creo que Nicaragua tiene que ver, los economistas de Nicaragua, el país, a ver cómo podemos sobrevivir, porque nos va a afectar, tal vez a corto plazo no, pero nos va a afectar a largo plazo. Todo el mundo lo ha expresado y hay que estar consciente y hay que tomar medidas preventivas económicas. 3 empresas de cabildeo han sido contratadas por el gobierno y empresarios nicaragüenses en un intento de evitar la aprobación de la ley. Claudia Rivas, Acción 10. Ahora nuestra periodista Suyen Mendoza nos preparó el segmento de Noticias WhatsApp. Conviértete en un reportero de Acción 10, desde el lugar de los hechos, las imágenes captadas con tu celular, al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, ahora serán parte de nuestro reporte informativo. El intentar cruzar las fuertes corrientes del río El Barco en la comarca San Joaquín, en el municipio de Teustepe, en el departamento de Boaco, provocó la muerte del señor Felipe Ramírez Avendaño, de aproximadamente 50 años. Según testigos, el cuerpo de la víctima fue hallado ayer domingo en horas de la mañana, a unos 300 metros de donde sucedió la tragedia. Ahí le puse la gorra. ¿No?
¿Qué les parece? Bendito Dios. Ahí lo sacaron ya. Desde Acción 10 hacemos el llamado a tener precaución y no cruzar ríos o calles para evitar muertes fatales. Aparentemente, la falta de señalización fue el causante de este accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 114 carretera Boaco. Informantes aducen que el camión trasladaba materiales de construcción y este se volcó al intentar pasar una curva. Gracias a Dios, las 5 personas que viajaban en el camión solo resultaron con lesiones leves y fueron trasladadas al hospital más cercano. Milagrosamente, el conductor y sus 2 acompañantes de esta grúa resultaron ilesos luego de que la maquinaria pesada que conducía presentara desperfectos mecánicos y le fallaran los frenos en el empalme El Guayacán, en el departamento de Jinotega. Testigos afirman que las personas involucradas en el accidente solo resultaron con golpes leves y fueron trasladados al hospital más cercano al lugar. Esta es la realidad que viven habitantes de la comunidad La Gloria Quinoguas en el municipio de Huihuilí. Ellos piden a las autoridades municipales les construyan un puente, ya que cada vez que llueve se ven afectados al no poder cruzar debido al desbordamiento del río. Además, aducen correr riesgos de ser arrastrados por las fuertes corrientes al no tener otro acceso a la comunidad. A punto de colapsar se encuentra este muro ubicado en el sector Las Sierras de Santo Domingo, cerca del residencial Valparaíso. Pobladores piden a las autoridades competentes tomen carta en el asunto, ya que en el lugar a diario transitan personas quienes podrían ser víctimas de un accidente. De igual manera, piden que se les repare el camino que conduce a la comunidad Los Membreños, ya que se les dificulta el acceso debido al mal estado de los caminos. Para Acción 10, soy en Mendoza. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828 en Acción 10. Y al menos 3 de los vegetales más usados en las cocinas de los nicaragüenses incrementaron de precio este fin de semana. Desde este lunes, usted deberá comprar menos cantidad de vegetales o gastar más. La papa incrementó 2 córdobas por libra, al igual que la cebolla, y las zanahorias continúan escasas y caras. Ahorita estamos pagando a 1000 el quintal, pero ¿qué sucede? Que de ese quintal, yo le boto 50 libras, me quedan 50 libras. ¿A cómo me está saliendo? Me está saliendo como a 20 córdobas la libra. Pero si nosotros pedimos eso, no la vamos a poder vender. Entonces más o menos estamos dando a 13 y a 14 la libra. Entre más escasitud de cebolla hay, entonces empieza a subir la cebolla. Actualmente estamos pagando a 1000, pero no te sale el quintal. Entonces los viene saliendo como a 11. Tenemos que dar a 13, a 14 la libra, hasta 12 la buena, la más mala calidad. 120 esta, la docena. 120 la docena, ¿cómo sale la libra? Sale a 15 córdoba. Por lo menos ahorita está a 800, tuvo a 1500, la malla. Sí. 80 libras, 70 libras, sí. Importadores de vegetales insisten en la urgente necesidad de adquirir más producto para garantizar el abastecimiento. Ya las primeras cebollas vienen ya el 13 de noviembre y hay para 150 mil quintales de cebolla a nivel nacional. ¿Esto es para cuánto tiempo? Para 2 meses tenemos esa cantidad. ¿La producción nacional es insuficiente de momento? Ahorita no hay casi cebolla nacional y las pocas que hay tenemos mejor que traer de afuera para así tener para toda la población. La cajilla de tomates pasó de 400 a 600 córdobas y la docena de chiltomas se cotiza en 90 córdobas. Estamos anuentes a conocer los esfuerzos que emprende el Ministerio de Comercio para frenar la especulación. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, les informó Mario Medrano. Cambiamos de informaciones ya que 31 de las 76 carreras que ofrece la UNAM Managua no requieren examen de admisión para el ingreso 2018. Únicamente se promediarán las notas de cuarto y quinto año. Este año además esa alma mater ofertará unas 600 carreras, 600 cupos más que el año pasado. Mario Medrano nos dice cuándo abre la convocatoria.
Óscar Adán Cruz, de 16 años, cursa el quinto año en el Instituto Técnico Inmaculada de Pochocuape. Llegó este lunes a la UNAN para buscar información sobre las carreras que ofrece esta alma mater. Las carreras que más me llamaron la atención fue Comunicación para el Desarrollo y Turismo Sostenible. Pues he venido acá a la universidad a indagarme para la respectiva prematrícula. Dicen que son en línea, a través de internet, pero me llama la atención más la que es acá en el centro personalmente, y a mí pues me corresponde el 15 de diciembre por mi apellido. 31 de las 76 carreras que ofrece la UNAN ya no requieren examen de admisión. Simplemente se va a valorar las calificaciones que vienen, que traen de la educación secundaria, cuarto y quinto año. En total son 35 carreras las que no se demanda examen de admisión, tanto en Managua como en las facultades regionales, y cada una de ellas ofrece 50 cupos. Es decir, que es fácil, si tenemos 35 total, 50 cada uno, es fácil obtener el número total de cupos. Quiero decir que hasta el momento son 18 las carreras más demandadas, y particularmente las carreras de medicina y ciencias económicas y alguna más son las que tienen mayor demanda. Las prematrículas en la UNAM Managua se realizarán entre el 11 y el 15 de diciembre, y los exámenes de admisión se realizarán el próximo 21 de enero. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, les informó Mario Medrano. Más de 300 habitantes de la comunidad Santa Julia, junto a la organización Techo, han logrado la construcción de más de 30 viviendas. Todos los detalles con María Esther Ordóñez. La comunidad Santa Julia está ubicada en el municipio del Crucero, donde hay más de 300 habitantes en este lugar. La organización Techo ha llevado a cabo diversos proyectos de interés social, entre ellos viviendas. Latinoamérica actualmente es la región más desigual del planeta, y esto es algo que estamos pagando día a día, porque nuestras ciudades y el entorno donde estamos viviendo es un entorno que demuestra esta desigualdad. Una realidad donde uno de cada cuatro latinoamericanos vive en ciudades y está viviendo en asentamientos urbanos informales. Este lunes se celebra el Día Mundial del Hábitat, y esta comunidad es testigo de la importancia de tener un techo donde vivir dignamente. La verdad que yo no esperaba que iba a salir beneficiada con esta casa, porque tenía una vivienda que en verdad no dormía la noche porque me reempapaba todita. Solo donde tenía mi cama, ahí no se me pasaba. Después de Dios, techo. Porque el techo viene completo, como dice, viene la casa, el cuarto, solo hasta incluso ellos lo que hacen es acomodar a la familia, dejarla lista ya para que duerma en la noche. Y fue una gran bendición ahorita, pues la primera bendición fueron de 14. Del 13 al 17 se construyeron 12 viviendas. Cabe mencionar que los habitantes de la comunidad Santa Julia se preocupan y coordinan para que todos sean beneficiados con estos proyectos ejecutados por Techo. Aseguran que las necesidades los han llevado a hacer cambios positivos para su bienestar. Con imágenes de Jorge Urroz, María Esther Ordóñez, Acción 10. Así es, muchos de nosotros tenemos el problema crónico del estrés, algunos de manera funcional, otros por episodios, pero lo cierto es que esto afecta tarde o temprano severamente nuestra salud. Este es el tema que vamos a abordar hoy en nuestro segmento Vida Sana, y está con nosotros Julio Martínez, de Clínica de Medicina Oriental, también el doctor que está por acá, y nuestro modelo para explicarnos un poco sobre las terapias alternativas que usted puede optar para este problema del estrés que conlleva muchos efectos nocivos. Julio, bienvenido. Muchas gracias, ¿verdad, Yoseli? Siempre agradeciendo el espacio que nos brinda Acción 10 en la mañana. Realmente el tema del estrés se ha vuelto un tema bastante común en todos los ámbitos laborales. Mucho se conoce del estrés laboral, pero no se sabe a ciencia cierta cuáles son las posibles causas y los posibles síntomas. Hoy vamos a estar hablando un poco de las causas del estrés como tal, los síntomas y las consecuencias que puede afectar a nuestro cuerpo. Por lo general, el estrés se le reconoce como una medida de protección del cuerpo hacia determinadas actividades o sustancias que estamos en contacto con ellos. Es una respuesta de sobrevivencia.
¿Qué es lo que pasa cuando estamos expuestos por demasiado tiempo a estos niveles de estrés o estos efectos desencadenantes de estrés? El cuerpo comienza a tener una alteración en su metabolismo, ocasionando una liberación de endorfinas y cortisol. Las endorfinas como tal, la función que tiene es más que todo elevar lo que es la presión arterial, elevar lo que es la frecuencia cardíaca y elevar también lo que es las pulsaciones. También el cortisol juega un papel muy importante, ya que estimula al hígado a liberar mayor cantidad de azúcar en sangre. Esto es más que todo para prepararnos para una huida o especialmente para protegernos, estar más alerta hacia estas circunstancias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos sometidos constantemente a estrés, estos niveles de presión no bajan en nuestro cuerpo. Entonces comienzan a haber ciertos daños. Uh-huh. Y es aquí donde comienzan a haber ciertos síntomas que el doctor Johnny va a comenzar a poner acupuntura a medida que vamos a ir tratando ciertos síntomas que vamos a ir abarcando. Por lo general, las personas que están sometidas con estrés siempre andan con dolores de cabeza, la famosa cefalea tensional. Esta cefalea tensional se localiza principalmente en lo que es en la cabeza, en las partes laterales, y también puede haber una rigidez en el cuello. Y como eso es tal. Realmente insoportable. Es realmente horrible. Insoportable. Incluso puede ocasionar también problemas de cervicalgia o la famosa tortícolis que muchas personas padecen en la actualidad. Otro síntoma que es bastante desesperante, se podría decir, porque muchas veces piensan las personas que están teniendo un infarto, y es la opresión en el pecho. Sienten una presión en esta zona localizada y el dolor puede incluso irradiarse hacia los brazos. Pueden comenzar a sentir síntomas de adormecimiento, hormigueo, incluso sudoración en las manos. Todo esto es derivado del problema de estrés. Y a veces se piensa quizás que es un problema del hígado, un problema cardíaco, en dependencia de los síntomas, y no nos imaginamos que la raíz de este problema o de estos múltiples problemas o síntomas es precisamente el estrés. Es precisamente el estrés. Incluso, Jocelyn, muchos problemas gastrointestinales tienen que ver con el grado de ansiedad y de estrés que presentan las personas. En la parte de gastrointestinal, las personas pueden comenzar a sentir pérdida del apetito o incluso puede haber un aumento del apetito. Pueden haber evacuaciones líquidas, las famosas diarreas crónicas, o combinadas con procesos de estreñimiento. También pueden haber dolores abdominales, muchos gases y problemas de dispepsia. Tenemos una llamada, Julio. Muy buenos días, le escuchamos. Gracias por llamarnos. Sí, buenos días. Bienvenida. ¿Cuál es su consulta? Mi consulta, o sea, quisiera una consulta, ¿verdad? Porque yo siento ese estrés que me desespera, porque me da dolor de cabeza, a veces no me dan ganas de comer, me baja el apetito, y dolor en el cuello, así. Okay, ¿qué edad tiene y a qué se dedica? Tengo 52, ama de casa. Okay. Regálenos por favor a lo interno sus datos para que de Clínica de Medicina Oriental puedan llamarle, y usted también por favor anote los datos de la clínica para que pueda coordinar muy bien su cita. Esto no hace excepción de a qué nos dedicamos. Ella ama de casa y igual tiene tensiones, tiene estrés. Acordémonos ¿En que qué edades sí puede ser más frecuente, Julio? Mira, acordémonos que esto va a depender del tipo de trabajo que nosotros realicemos. El hecho de que la señora sea ama de casa, no necesariamente, o muchas veces las personas creen que por ser ama de casa no sienten o no tienen estrés. La verdad que el trabajo en el hogar es uno de los más complicados y más estresantes, y más cuando hay niños de por medio. ¿Por qué razón? Porque por lo general, incluso las amas de casa se ven en la necesidad y en la obligación de salir a buscar un trabajo donde pueda remunerar su actividad que realiza. Pero por lo general, este tipo de labor en la casa no tiene un valor económico tangible, visible, y por lo general pueden entrar en una situación de depresión y de ansiedad. Y esto juega un papel muy importante en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Vamos a ver esta aguja que está acá. Esta aguja tiene doble función dependiendo
del sexo que estemos tratando. En el caso de las mujeres, muchas veces la irregularidad menstrual tiene que ver con problemas endocrinos, que no hay una muy buena producción de las hormonas para regular el ciclo menstrual. Entonces, ¿qué ocasiona? Que los ciclos sean menos cortos o más largos o incluso que no bajen. En el caso de los hombres también puede ocasionar problemas de impotencia sexual o una eyaculación precoz. Todo esto es derivado del estrés. Otras cosas que pueden afectar de manera bastante significativa a los pacientes es que pueden experimentar cierto mareo, cierto vértigo, náuseas o ganas de vomitar, incluso pérdida del equilibrio, y todo es derivado del estrés. Tenemos otra comunicación. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Le escuchamos. Hola, buenos días. Bienvenida. ¿Cuál es su consulta, amiga televidente? Es que yo padezco mucho de dolores de cabeza, uh-huh, y me duele mucho el cuello. Yo pienso que es estrés, no sé. ¿Cuál es su edad y su ocupación? Tengo 22 años y ahorita estoy en la casa, estoy a cargo de una casa, bueno, de mi casa. Bueno, entendemos perfectamente bien. Por favor, regálenos a lo interno sus datos, anota los números de Clínica de Medicina Oriental para que pueda llamar y hacer su cita. Igual pendiente del teléfono por si le llaman de la clínica para así poder obsequiarle gratuitamente esa consulta. Fíjate, Jocelyn, que estamos hablando de ciertos síntomas físicos que los pacientes pueden comenzar a sentir en su organismo, esos cambios. Muchas veces pasan de ser percibidos y no le ponemos mente. Pero también hay otros síntomas psicológicos que son muy importantes y es en los que hay que tener cuidado. ¿Como cuáles? La depresión, esas ganas de llorar sin ningún motivo, el hecho de que no nos interese absolutamente nada, perdemos ese interés por vernos bien, por vestirnos, por hacer ejercicio. Incluso estos tipos de pacientes pueden entrar en un grado de depresión que hasta pueden llegar a tener pensamientos fatídicos, como por ejemplo quitarse la vida. Ahora, hay otros factores también, ya hablamos de los emocionales y los físicos. También tiene que ver los otros síntomas como son los cambios de conducta. Muchas veces la gente dice, ala, pero yo no sé qué es lo que le pasa a mi marido, qué le pasa a mi novio, qué le pasa a mi hermana, porque muchas veces de repente está alegre, de repente está triste, de repente está enojada. Hay unos cambios de humor demasiado repentinos que no lo logramos identificar y muchas veces decimos, lo que pasa que es azucarada, dice. Pero no, realmente tiene que ver con el grado de presión. Acordémonos que el estrés es la presión que ejerce a nuestro cuerpo, todos los factores que están alrededor de nosotros. Y muchas veces no sabemos cómo canalizar esta energía porque no tenemos las técnicas o las terapias adecuadas para poder disminuir los niveles de estrés. Hablando de esta terapia, ¿cuántas terapias pueden ser necesarias en dependencia del grado del estrés? Porque lo decíamos al inicio, a veces podemos tener un estrés crónico, a veces nada más funcional, porque de repente estás en exámenes en la universidad o estás pensando que lo laboral no va bien. Entonces, en dependencia de esto, imagino, es el número de terapias. Mira, por lo general, para ya tener un panorama ya resuelto, por así decirlo, estable, va a necesitar de 2 a 3 sesiones de acupuntura. Esto hay que ver porque en solo la primera sesión, lo que son los síntomas, el hormigueo en la cara, el adormecimiento, los vértigos, las náuseas, los dolores a nivel gastrointestinal, porque muchas veces los problemas de gastritis son nerviosos ocasionados por estrés. Ese dolor en la boca del estómago, el reflujo, eso amargo que se le viene hacia la boca, es derivado de consecuencias de estrés. Entonces, esos síntomas son inmediatos. ¿Cuáles son los que tardan un poco? Son los síntomas que tienen que ver bastante con los problemas de ansiedad y depresión. Okay. Y es por eso que utilizamos esta otra técnica. Ponemos la acupuntura para ayudar a relajar en forma general. Pero esta técnica que el doctor Espinosa realizó se llama auriculoterapia. La auriculoterapia es otro tipo de acupuntura, pero se localiza a nivel de las orejas. Esto va a controlar bastante lo que es la ansiedad y sobre todo la depresión. En muchas ocasiones, esos tipos de terapia
ayuda para aquellas personas que el estrés le da por ansiedad por comer bastante o los síntomas precisos de gastrointestinales como la gastritis, la úlcera, el reflujo gastroesofágico. ¿Cuánto tiempo podemos tener la auriculoterapia? La auriculoterapia puede ser permanente, pueden pasar de una semana o dos semanas, dependiendo cuánto tiempo dure el esparadrapo pegado en la oreja. Por lo general, eso dilata una semana y los resultados son increíblemente beneficiosos. Aquí lo que logramos es sustituir cierto ansiolítico o antidepresivo para contrarrestar un poco esos niveles de ansiedad que tienen estos pacientes. Muchísimas gracias, le agradecemos muchísimo, Julio, al doctor Junior también y a nuestro modelo por habernos traído este tema tan interesante. Recuerden, pantalla, número de Clínica de Medicina Oriental para que usted pueda llamar y hacer su cita. En este momento lo vamos a ubicar en pantalla para esas personas que ganaron la consulta. Por favor, llame y haga su cita. ¿Dónde están ubicados rápidamente? Estamos ubicados de los semáforos del Hospital Central, dos cuadras al lado, dos cuadras abajo, una al sur. O bien de la librería Jardín, dos cuadras abajo, una al sur. Esto es en Altamira. Bueno, muchísimas gracias, Julio, nuevamente. A usted que estuvo con nosotros en este segmento, vamos a una pausa comercial. Regresamos con más de esta su revista, Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Actívese conmigo enviando la palabra tierno al 2202 o me marcas con tu Movistar en asterisco 2202, asterisco 2202. Hoy estamos entregando 50 recargas electrónicas, así que vos que no tenés saldo, actívate rapidito enviando la palabra tierno. Tierno al 2202, sistema totalmente blanco. Recuerda que tenemos 50 recargas electrónicas y tu número queda participando por un carro Suzuki Alto 2017 enviando tierno al 2202. Grato que nos pueda acompañar en este día. Está con nosotros ya del Foro de Abogados de Nicaragua, el doctor Fernando Cajina, y vamos a estar hablando sobre las herencias. ¿A quién se le puede adjudicar una herencia? Que tiene que ver, ¿verdad?, con aquellas personas también que dan donaciones de algunas propiedades, pero que a veces sucede algo con los padres o la persona que está heredando. ¿Se puede o no heredar en vida? Él también nos lo va a aclarar. Bienvenido, doctor. Qué grato que nos pueda acompañar. Muchísimas Acción gracias por la invitación. Efectivamente que este es un tema bastante apasionante y bastante conflictivo a la vez. Sí. En la práctica siempre recibimos cantidad de mensajeros. Siempre recibimos una serie de mensajes alrededor de consultas de este tema. Bueno, el tema más típico, ¿verdad? ¿Será que un sobrino pueda recibir una herencia en lugar de los hijos? Porque el sobrino estaba cuidando al abuelo, al tío, y resulta de que los hijos, por estar fuera del país, entonces el sobrino quiere acceder a la herencia. Bueno, cuando el causante, o el tío, o la tía, el abuelito, o la abuelita, quiere entre sus bienes, esta persona fallece de forma intestada, los llamados a la sucesión en la línea sucesoria de la masa hereditaria, de conformidad al artículo 1001 del Código Civil, establece que los primeros que son llamados a la sucesión son los descendientes legítimos del difunto. O sea, ¿qué significa esto? De que los sobrinos, en este sentido, cuando el causante o la persona que fallece muere de forma intestada, los sobrinos vienen saliendo de más, o los hermanos inclusive. ¿Por qué? Porque la legislación civil o la ley establece de que los primeros en ser llamados a la sucesión o en suceder la masa hereditaria son los hijos y el cónyuge sobreviviente en los casos de que el causante o la causante estén casados. Ahí básicamente, como te repito, son los hijos y no los sobrinos ni los nietos los que son los llamados. Excelente. Quizá explicamos bastante lo que tiene que ver con la herencia y la donación.
o la adjudicación de un bien, porque estamos viendo también, incluso en algunas noticias que nosotros hemos presentado, que se hereda, me heredó en vida, pero eso existe en realidad. Bueno, efectivamente que esa figura, me heredó en vida, pues no existe. Lo que se hace generalmente es de que tú vienes y compareces ante un notario y haces una donación de algún bien inmueble o de algún bien o de los bienes que tú estás poseyendo. Entonces, pero cuidado con este tipo de actuaciones que tú vayas a hacer, o sea, de donar en vida. ¿Por qué? Porque a veces pasa de que hay un cierto temor en la población de que cuando tú donas en vida, resulta de que viene tu hijo o viene tu sobrino o viene a quien la persona a quien tú le donaste, te corre de la misma propiedad que fue tuya y que estaba siendo sujeta de donación. Entonces, para asegurarse que esta persona del cual tú le vayas a donar, evitar cómo te corra esta propiedad. Sin perjuicio de nada de esa donación. Sí, sin perjuicio, como dice el refrán. Ojos vemos, corazones no sabemos, así ¿verdad? Es. O acciones no sabemos. Entonces, lo mejor es hacer una donación, donación con reserva de usufructo. ¿Qué significa esto? Que yo te estoy donando la propiedad, mi vehículo, pero yo sigo siendo el dueño igualmente, igual que tú, de esta propiedad hasta que me muera. La reserva de usufructo vitalicio es una figura que es bastante importante dentro de las escrituras de donación. Doctor, para garantizarte que tú no me corras cuando ya inscribas el dominio de esta propiedad. Sí, cuando ya se llegó a esta opción o a esta donación, pero viene el dueño de la propiedad y dice, ya no le quiero donar, ¿se puede revertir esto? Bueno, las cosas como en derecho se hacen, así se deshacen. Si tú y yo comparecimos, tú a donarme la propiedad y yo a aceptar la donación, igualmente nosotros dos tenemos que comparecer ante notario, no necesariamente, tendría que ser el mismo, a hacer revocación de la donación y aceptación de la revocación de la donación. Si tú pretendes revocar la donación que me has hecho de tu propiedad o de tus bienes de forma unilateral, es materialmente imposible porque las cosas como se hacen, así se deshacen. Excelente. Tenemos la llamadita. Muy buenos días. Adelante, ¿le escuchamos? ¿Aló? Bienvenido, caballero. ¿Le escuchamos? Muy buenos días. Buenos días. Yo le quería hacer al doctor. ¿Qué es lo que pasa? Que yo hace de ahí. Ella no... ¿Hay problemas con la comunicación? Si quizás se cambia de lugar de donde está, por favor, para comunicarnos mejor. Yo le quería... ¿Aló? Sí, sí, le estamos escuchando. Le escuchamos bien, pero se entrecorta la llamada. Yo quería hacerle una al doctor que está ahí en el panel, ¿verdad? Mi esposa murió hace 6 meses. No dejó ningún testamento, ¿verdad? Pero hay una hija que no lleva el apellido de ella. Pero a los 6 meses de que murió mi esposa, ella se fue y hizo un documento como reconociéndose que la mamá la reconocía con el apellido. ¿Qué delito cayó esa muchacha y quiénes son los que tienen realmente el derecho de la propiedad? Porque yo soy casado con mi difunta esposa y tenemos un hijo de matrimonio, ¿verdad? Entonces, esta muchacha cometió un delito de que fue a hacer un testamento como reconociendo. Excelente. Déjenos sus datos también para que el doctor Cajina le dé una asesoría directamente para que usted con documento en mano también sea mejor, ¿verdad? Analizar el caso. Pero brevemente, bueno, doctor. No. Efectivamente, como lo explicaba anteriormente, el artículo 1001 del Código Civil claramente establece quiénes son los llamados a la sucesión. Los llamados a la sucesión, en primera línea, los hijos. En segunda línea, para suceder, el cónyuge sobreviviente, ya sea cónyuge varón o cónyuge mujer. En el artículo 1001 está esa disposición bien clara, ¿verdad? Con respecto que establece de que la hija de la señora o la hija de su esposa resulta de que no era reconocida, pero dejó un documento ahí, bueno, habría que ver qué tipo de documento, porque cuando los hijos biológicos son ya mayores de edad y resulta que a esta fecha no han sido legalmente reconocidos, entonces hay un proceso legal que se llama posesión notoria de Estado, que eso se lleva ante los juzgados y para que el juez ordene la inscripción
con el apellido paterno o el apellido materno, en su caso, cualquiera sea la circunstancia, y comience a gozar de los derechos y beneficios que le trae cargar con el apellido para estos casos de herencia. Okay. En un caso, otra forma, digamos ya meramente administrativa, cómo hacer la legalización de su identidad con el apellido materno. Esta muchacha, que es la hija, se podría decir que es su entrenada, tendría que hacer una reposición de partida de nacimiento, pero siempre igualmente tendría que ir a recaer ante los juzgados para que el juez local civil ordene la reposición de tu partida de nacimiento, pero en estos casos tendría que estar la mamá viva. Entonces, en todo caso, sería la posesión notoria de Estado. Sí. Hablaba también sobre un eventual testamento que podría ser falso. Yo quisiera... Ya hablamos del testamento en breves minutos, pero no vamos a perder la llamadita. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por esperarnos. Adelante. Mi nombre es Eduardo Somarriba. Fíjense que el siguiente caso es... Mi padre murió en el 2001, ¿verdad? Y se quedó un hermano de parte del padre en posesión del lugar. Nosotros éramos menores de edad. Ahora esa persona fallece y queda adentro de la propiedad un hijo del fallecido. Y ahora pasa a ser nieto de mi padre. Ahora él dice que él no sale del lugar si no recibe $30,000, porque él tiene derecho, porque su padre vive ahí, y él reclama lo que es de su padre. Bueno, digo yo. Sí. Muerto el señor, ¿a quién le va a heredar ya muerto? Sí. Bueno, efectivamente que ahí estoy viendo de que, o según logro entender, de que el papá del televidente falleció, sí. Hizo un testamento en donde lo instituyó herederos, pero con un guardador testamentario. Uh-huh. El guardador testamentario falleció, ya los instituidos herederos ya son mayores de edad y ellos bien pueden reclamar la herencia del cual su padre los instituyó herederos universales, y alegando de que el guardador testamentario o el albacea testamentario ha fallecido y ha cesado definitivamente sus funciones, y por cuanto exigen una rendición de cuentas o una partición de la herencia para los eventuales herederos que están en el testamento, y estos poder acceder a la masa hereditaria. Y hay que valorar si la propiedad no está prendada o está hipotecada, sí. También. Si fuese el caso, si fuese el caso de esta persona que no quiere salir de la propiedad alegando una serie de circunstancias, qué sé yo, de que su papá o qué sé yo vivió en esa propiedad, y muestra a ellos que les está pidiendo para abandonar la misma la cantidad de $30,000, creo que ellos ya tendrían que recurrir a la vía judicial civil a interponer una demanda de comodato precario para buscar el lanzamiento de esa, o el lanzamiento o el desalojo de esta propiedad. También puede exponer esa persona de que tiene cantidad de importantes años de vivir ahí, que nadie se había preocupado por la propiedad y él ha hecho mejoras y eso. Sí, podría ser de que él reclame la posesión vía judicial también. Uh-huh. Y recordemos de que la posesión con el derecho dominical, lo que se discute es la posesión, no el derecho dominical, que quién es el que tiene el dominio o quién es quién es el propietario. Si cumple con el requisito de posesión, el juez podrá amparar a esta persona y ya no habría mucho que hacer. Ya casi nos vamos cuando el testamento supuestamente es falso. Sí, bueno, en ese sentido, dice nuestra legislación, el Código Civil, en su artículo 964, que es nulo el testamento otorgado por violencia, dolo o fraude. El fraude, estamos hablando de lo que es el testamento falso. Sí. A la vez también quisiera concatenar esta disposición legal con el artículo 988, que establece que los hijos indignos de sucesión, uh-huh, el que haya impedido hacer un testamento, revocarlo, hacerlo o suprimido o ocultarlo o alterar el mismo testamento, también pasa a ser un hijo indigno de sucesión. En ese sentido, o sea, quisiera hacerle un llamado a aquellos hijos de que no alterar lo que es la decisión o la voluntad del papá o de la mamá. En ese sentido, si hay varios hermanos y si el papá quiere o la mamá quiere dejar solo a un hijo herederos y al resto no, pues es su derecho y es su voluntad y hay que respetarlo. Bueno, doctor, ya nos vamos. Se puede hacer la posesión notoria de Estado de forma póstuma, dice, en caso de un padre que no reconoció legalmente a su hijo y este murió, pero se trataron y relacionaron públicamente como tales. Desde luego, de eso se trata la posesión notoria de Estado, pues cuando
cuando Odilí, siendo mi madre biológica, y resulta de que nunca me reconoció legalmente, pero ya falleció y tengo bienes que perseguir, entonces en ausencia de mi apellido materno, yo decido hacer la posesión notoria de Estado ante el juzgado competente. Excelente, muchísimas gracias por habernos acompañado, el doctor Fernando Cajina del Foro de Abogados de Nicaragua. Ya están más que preparados, Mario Medrano. De la mañana con 50 minutos, le damos siempre la hora para que usted pues se prepare, se disponga de manera adecuada, si va a trabajar, si va a hacer alguna gestión personal. Pero queremos contarle que en este mes de octubre se celebra pues la Jornada Mundial de Lucha contra distintos tipos de cáncer, y los más comunes en nuestro país son por supuesto el cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino. Hay cientos de nuevos diagnósticos cada año, desafortunadamente no todas las mujeres tienen los recursos para poder atenderse de forma oportuna en el momento adecuado y ponen en serio riesgo, algunas veces pierden la batalla en esta lucha. Nos acompaña esta mañana en nuestra casa la doctora Perla Marina Orozco, ella trabaja en clínicas Asembis, y juntos vamos a hablar de una serie de iniciativas que esta importante cadena de clínicas está implementando para garantizar ese método diagnóstico oportuno a las mujeres en nuestro país. Bienvenida a su casa. Muchas gracias, gracias a Dios y a ustedes por la oportunidad. El día de hoy voy a hablarles acerca de la toma del Papanicolaou, ¿verdad? Es un examen bastante importante, sobre todo para aquella mujer, ¿verdad?, que ha tenido antecedentes de alguna lesión cervicouterino. Nosotros como empresa de especialidades médicas comprometidas con el bien social, el día de hoy venimos a promocionarles con el 5% de descuento la consulta y la toma del examen. Y sensibilizar a la población en general, ¿verdad?, que es importante este tipo de procedimiento en algún momento en la vida de la mujer para prevenir cualquier enfermedad cervicouterino, sobre todo que en nuestro índice como Nicaragua, ¿verdad?, está como una de las principales causas de muerte después de los accidentes de tránsito, ¿verdad?, y lo cual es lamentable. Pero bueno, o sea, hablando un poco acerca del tema, las indicaciones del procedimiento, ¿verdad? Primero que todo, en general, es un procedimiento bastante sencillo. A la paciente únicamente que acude a mi consulta se realiza un cuestionario, básicamente preguntas sobre sus antecedentes ginecológicos. La paciente posteriormente, ¿verdad?, se pone en posición ginecológica. Las indicaciones sobre esta zona, toda aquella paciente que tenga vida sexual activa, factores de riesgo están las pacientes que han iniciado su vida sexual activa antes de los 18 años, toda aquella paciente. ¿Que son la mayoría? ¿Desafortunadamente es así? Desafortunadamente sí, he tenido una que otra pacientita adolescente, la cual pues se le han encontrado algún tipo de lesiones, pero la idea es poderla prevenir, poderla detectar a tiempo para así poder tener el tratamiento oportuno, ¿verdad? Importante el llamado de atención a todas las mujeres jóvenes que tienen vida sexual activa y que nunca en su vida se han sometido a un examen de Papanicolaou. ¿Es importante realizarlo? ¿Con qué frecuencia, doctora? Depende de los resultados, pero toda aquella paciente en general se realiza una vez al año, una paciente que esté fuera de riesgo, ¿verdad? Es importante detectar también cualquier tipo de lesión a nivel de vagina, a nivel de genitales, ¿verdad?, que se puede dar el tratamiento en el consultorio, no tiene que referirse a ninguna otra especialidad. Y también a toda paciente embarazada en el primer trimestre, importante para que así pues el bebé no tenga ninguna complicación a la hora del parto y podamos detectar enfermedades de manera temprana. Recuerden que nuestro modelo de salud, ¿verdad?, es la promoción y la prevención de enfermedades, y eso es muy importante también. Quiero reiterar que ustedes están ofreciendo por un mismo monto el examen Papanicolaou y la consulta médica. ¿Cuánto vale este mes? Este mes, por el mes que estamos promocionando, ¿verdad?, y nos sensibilizamos con la lucha contra el cáncer que se celebra el 18 de octubre contra el cáncer de mama, también es importante que en la consulta se realice un examen de mama y se le enseñe a la paciente cómo realizarse el autoexamen de mama también. Sí. Por cualquier alteración, pues se refiere al especialista. El costo es de 510 córdobas, ¿verdad?, con previa cita. Estamos en promoción ahorita con el 5% de descuento en la consulta.
¿Cuál es la dirección de ASEMBIS para que quienes no conocen tomen nota de? Claro que sí, con muchísimo gusto yo voy a contestar todas sus preguntas y sus dudas. Nuestra dirección es de la rotonda de Metrocentro, 2 cuadras al sur, y nuestro número telefónico es el 2298-0303. Bueno, agradecemos mucho a la doctora Perla Marina Orozco, especialista de ASEMBIS, una clínica que está ubicada en el centro comercial de Managua. Es muy importante que pues todas las damas que tienen vida sexual activa se hagan su chequeo. Esta es una excelente oportunidad para poder hacerlo y prevenir cualquier tipo de situación desafortunada. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Estamos en el mes de lucha contra el cáncer de mamas y para ello está listísimo Mario Medrano y Odili Vargas porque hay una importante campaña en la que usted se puede unir y ellos están preparados para hacerlo. Adelante, muchachos. Gracias, muchachos, y efectivamente estamos en la grata compañía de Alondra Pérez Alvarado. Ella es coordinadora de mercadeo de Chevrolet y nos viene a hablar sobre una hermosa campaña en beneficio, ¿verdad?, de la lucha contra el cáncer de mama. Una lucha de todos. Bienvenida, Alondra. Muchas gracias. Qué grato que nos puedas acompañar. Mario Medrano también, quien se va a sumar a esta campaña. La verdad es que sí, este mes Chevrolet lanza su campaña Un Mes Rosa, que es para apoyar y contribuir un poquito a todas estas mujeres que han sido diagnosticadas con el cáncer de mama. Este mes también es de manera regional la campaña, se lanza en Costa Rica y en Honduras. Esto es, vestiremos un modelo Trax en rosa para visitar los diferentes puntos de los centros comerciales para que la gente nos ayude con su firma, su mensaje de apoyo a estas mujeres, y estas firmas se traducirán en un kit de salud que será donado con una alianza que se hizo con Fundación Ortiz Gurdián para todas esas mujeres de escasos recursos y nosotros así apoyarla. La verdad que esto es algo, como bien lo dijiste, de una lucha diaria que no solo afecta a las personas que lo están padeciendo, sino también a todo, a una mamá, a una hermana, a una familia en conjunto. Así. Entonces, pues estamos tratando de poner nuestro granito de arena en esta causa y espero que todos los nicaragüenses nos apoyen y nos visiten para pues llevarla a cabo. Bueno, rápidamente nosotros, Mario, vamos a unirnos a esta campaña también. Por supuesto, con esta firma estamos ratificando nuestro compromiso para que todos juntos luchemos contra esa dura realidad que afecta a cientos de familias cada año en nuestro país. A todas las pacientes las queremos muchísimo y desde Acción 10 en la mañana le mandamos un abrazo con esta firma que vamos a hacer a continuación. Bueno, excelente. Recuerden ustedes que van a estar pasando por los principales lugares en la capital y cada firma también suma ingresos. Eso para los paquetes que se van a traducir en beneficio de tantas y tantas pacientes que están luchando el cáncer de mama. Hay que prevenir, pero el cáncer, recuerden ustedes, que puede atacarnos, no tiene color, religión, distinción ninguna. Por eso el cáncer de mama es una lucha de todos. También yo me voy a sumar a esta firma. Muchísimas gracias a Chevrolet porque está en esta campaña y recuerden, juntos podemos vencer el cáncer. Continuamos con más aquí en Acción 10 en la mañana. Rinconcito de mi país es patrocinado por... En toda Nicaragua y desde hace más de 40 años, por sabor y calidad, Naturas ha sido siempre el sabor que con orgullo los nicas llevamos dentro. Y con este bello paisaje nosotros arrancamos tu segmento Rinconcitos de mi país desde el zoológico Thomas Bell, ubicado en Ujigalpa, cabecera departamental de Chontales, donde los ríos son de leche y las piedras de cuajada. Su principal actividad es la ganadería. Acompáñenos y viva con nosotros un bonito recorrido por esta hermosa ciudad y conozca un poquito más sobre nuestra bella Nicaragua. Ok, ¿desde cuándo está activo el zoológico Thomas Bell? Bueno, el zoológico se fundó en el año 1958 y se oficializó con el nombre de zoológico Thomas Bell en el año 1961. ¿Alrededor de cuántas especies cuentan acá?
Por acá tenemos 70 especies repartidas o distribuidas entre cientos de ejemplares. ¿Ejemplares? Sí, por ejemplo, tenemos tigres, leones. Tigres, tenemos 4 tigres que pertenecen a una sola especie. Monos. Sí, tenemos lo que aves, reptiles, mamíferos. Tenemos especies como mono cara blanca, mono araña, leones, pumas. Tenemos tigrillos, bisotes, mapaches, chimpancés. En los reptiles tenemos cuajipales, tortugas lagarto, tortugas. Tenemos serpientes venenosas y no venenosas. Tienen bastante afluencia de visitantes extranjeros. Sí, nos visitan bastante de otros países y también acá nacional. Nos visitan turistas nacionales pues, y extranjeros. Alrededor de 3.000 a 4.000 visitantes por mes. Okay. Bastante visitado por parte de los extranjeros. Bastante visitado, ya que se está promoviendo bastante lo que es la protección y conservación de la flora y la fauna en nuestro país. Nosotros somos un centro de ejemplo. Okay. Muy importante para promover el turismo en Nicaragua. Sí, se promueve el turismo y más que eso, como te decía, se promueve y se está dando la idea, está concientizándose a la gente de lo que es la protección de lo que es animales y plantas. ¿Y me regala su nombre y su cargo? Mauricio Espinosa, responsable de educación ambiental acá en el Zoológico Tomás Vera. Nosotros nos encontramos desde el Museo Arqueológico Gregorio Aguilar Barea, siendo este uno de los atractivos turísticos más visitados por turistas, tanto extranjeros como nicaragüenses. Quiero que me compartan un poquito sobre cuándo se fundó el museo, cuánto lleva activo. Bueno, el museo oficialmente se inauguró un 18 de enero de 1967 en conmemoración del centenario de nuestro poeta Rubén Darío. Nuestro fundador fue Gregorio Aguilar Barea, quien inicia la recolección de todos estos vestigios y luego de tener cierta cantidad, pues se da la idea de hacer un museo para exhibir los diversos vestigios de nuestros antepasados acá en este local. Entre los vestigios, ¿qué podemos encontrar acá en el museo? Bueno, nuestro museo alberga las colecciones más relevantes a nivel de Nicaragua y de Centroamérica, incluyendo la colección de estatuaria, que es la más grande a nivel de Centroamérica, y la estatua más grande de Centroamérica y la segunda de las Américas, que mide 5.18 metros y representa a una diosa de la fecundidad. Cabe mencionar que Perú está en primer lugar con la primera estatua, Nicaragua en segundo y México en tercero. Un dato muy interesante para todos los nicaragüenses. Claro que sí, porque es un orgullo tanto de los chontaleños como a nivel nacional a través de estas colecciones. Estamos reconocidos mundialmente ya que tenemos un equipo de arqueólogos que están haciendo estudios y nos decían que esta es una de las colecciones más grandes que hay. Así es, bastante importante conocer un poquito de nuestro país. Claro que sí, porque nuestro acervo cultural pues es de gran relevancia y a través de la cultura pues está nuestra identidad. Me llamaba mucho la atención el feto cíclope humano. A ver si me comparte un poquito sobre lo que es. Este feto nos lo fue donado por el médico Freddy González. Nos decía el doctor que estos casos no se dan con mucha frecuencia. Cíclope porque tiene un solo ojo, no tiene nariz, nació completo, lo único que una vez que cortaron el cordón pues muere porque no tenía nariz. Y es una de las mayores atracciones para el público nacional, ya que para el extranjero es todo lo que es la arqueología. Siendo su principal actividad en la ganadería, Jigalpa también nos ofrece lo que es el restaurante La Hacienda, el cual está anclado sumamente con la ganadería. A ver si me comparte un poquito sobre los platillos que ustedes les ofrecen a sus visitantes, tanto nicaragüenses como extranjeros. Tenemos lo que son los cortes nacionales, tenemos un lomo de costilla de 20 onzas, que es el plato fuerte de la casa, donde hacemos énfasis, ¿verdad?, y promocionamos lo que es Nicaragua, esta tierra de lagos y volcanes, donde nuestro también fuerte, además de la carne, es nuestro quesillo, y
pues ahora estamos haciendo énfasis en lo que es los cortes de res nacional. De este pequeño rinconcito de nuestro país, Nicaragua, Juigalpa, tierra de la ganadería, nosotros llegamos al final de tu gustado segmento, Rinconcitos de mi país, patrocinado por Naturas, el mejor aliado para todas tus comidas. Como siempre les acompañó Daniela Rodríguez Morazán y yo les invito a que sintonicen su revista Acción 10 en la mañana y conozcamos cada pedacito de nuestro país, Nicaragua. Nos vemos en la próxima. Diferencia entre fisura y fístula anal. Aunque ambas patologías parecen muy similares, existen notables diferencias entre ellas. Por un lado, la fisura anal consiste en una herida o úlcera que adquiere forma de grieta en el tejido epitelial del ano. Ahora bien, la fístula anal, a diferencia de la fisura, es un absceso. Consiste en una inflamación interna causada por la pus que se genera en las glándulas internas del tracto final del ano como consecuencia de una infección. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. A conversar de estas dos entidades cuyos nombres se parecen mucho, cuyos síntomas pueden ser similares, que afectan a buena parte de la población, pero de la que no se habla por pena, por desconocimiento, por falta de información. Nos acompaña esta mañana nuestro cirujano colorrectal, doctor Carlos Martínez Vega, quien saludamos con mucho aprecio como cada martes. Bienvenido a Acción 10. Muchas gracias, Mario. Muy buenos días, amigos televidentes de Acción 10 en la mañana. Efectivamente, como tú decías, Mario, son dos términos que son muy parecidos porque prácticamente es una letra la que hace la diferencia, ¿verdad?, entre fístula y fisura anal. Sin embargo, son dos enfermedades muy diferentes y el tratamiento es distinto. Es importante mencionar y recalcar lo que tú mencionabas, de que uno, el paciente, por temor o por pena, no acude al médico coloproctólogo para que le realice un adecuado examen físico de la región perianal. Y no se descarta o no acude la persona, sobre todo los caballeros, por pena, porque pueden relacionarlo con que tiene algún otro tipo de práctica sexual, pero no ocurre de esa manera. Es decir, es un problema que puede afectar a damas, a caballeros, a personas heterosexuales, a personas homosexuales, por igual. Efectivamente, es un problema en el cual no nos encontramos exento ninguna persona, tanto el hombre ni la mujer. Es un problema que se relaciona, digamos, la fisura anal, un ejemplo, se relaciona estrechamente con el estreñimiento crónico, con el bolo fecal que pasa por el conducto anal muy sólido, muy duro, y esto provoca de que pase lesionando la región del conducto anal y provoca la fisura anal. Otra relación que tiene la fisura anal es con respecto a la contractura que puede haber a nivel de los músculos de la región de la pelvis. Y son dos entidades diferentes. En cambio, la fístula, Mario, es cuando se enferma una glándula que, como muy bien decía, la cápsula de introducción, que está en el conducto final del tracto digestivo inferior, una de esas glándulas se enferma y provoca un absceso, y después del absceso, por lo menos 4 de 10 personas pueden formar una fístula anal, que es una comunicación entre el conducto anal y la piel perianal, que produce secreciones, molestia y dolor. ¿Cómo la persona se da cuenta que tiene ese tipo de problema? He escuchado y he leído también que hay personas que de repente, cuando hacen sus necesidades, sus deposiciones, se limpian adecuadamente y aparecen gotas de sangre, que a veces son pues como un líquido muy fluido, a veces es una mancha. ¿Esto puede ser un síntoma? ¿Cómo la persona puede identificarlo? Ese que tú mencionas ahorita, Mario, es lo principal por lo que llega un paciente a nuestra consulta. Doctor, yo evacué, realicé mi higiene adecuadamente y observé en el papel sangre, una sangre fresca, roja. Esto se puede tratar principalmente de una fisura anal. Además, el paciente
nos va a comentar de que al momento de ir al baño a hacer el acto evacuatorio le va a provocar un dolor muy intenso, y algunos pacientes lo van a describir de que como que si estuviera pasando vidrio por el conducto anal al momento de evacuar, un ardor y un dolor intenso. Esto se relaciona con la clínica de una fisura anal. Hay comunicación telefónica a través del 22-22-7808. Acción 10 en la mañana, buenos días. Buenos días. Buenos Estamos días. Estamos escuchando, caballero, adelante. Sí, yo le quería hacer la pregunta al doctor de que yo aproximadamente desde hace unos 8 años vengo padeciendo de eso. Sí. ¿Tiene usted algún problema con las deposiciones? ¿Le cuesta mucho hacer sus necesidades? Hola. Sí, sí. La situación es que a mí se me hizo un acceso en la parte donde termina las dos nalgas, en la parte de arriba. Sí. Entonces, después de ahí, se me reventó, tenía secreción serosa, me llevaron a un hospital, me operaron, una cirugía menor, pero eso me volvió a salir de nuevo. Por favor, manténgase en línea para ofrecerle una consulta médica. Vamos a tomar sus datos personales. En estos casos, como nuestro amigo televidente, lo más probable es que él cursó con un absceso perianal. Se lo drenaron por el médico que lo llevaron a la clínica o al hospital, ¿verdad? Y lastimosamente hay un 4 de 10 pacientes posterior a este drenaje, a las 6 a 8 semanas pueden presentar una comunicación con el conducto anal, es lo que se llama fístula, y son los síntomas que él presenta nuevamente. Probablemente él posee un grano en la región perianal en el cual está produciendo secreciones como pus o de color amarillo, y que le provoca un dolor principalmente al estar mucho tiempo sentado, un desconfort al estar el paciente sentado. La fístula anal, el único tratamiento que existe es cirugía. Sin embargo, la fístula anal debe ser tratada preferiblemente por un coloproctólogo para determinar qué tipo de fístula tiene, porque hay fístulas simples y fístulas complejas, y en dependencia de que cómo nosotros encontremos el tipo de fístula, va a ser así el tratamiento que le brindemos a nuestros pacientes. Hay otra comunicación telefónica, Acción 10 en la mañana, muy buenos días, le escuchamos. Buenos días, tengo una pregunta para el doctor. Buenos días. Fíjese que yo tengo ya aproximadamente ya 4 semanas de estar con el problema en el ano. O sea, siempre cada vez que voy a defecar, como está diciendo el médico, siento como que efeco vidrios, dolor, ardor. Pero estoy usando una cremita, la cual la tengo en mano, que se llama Encloven, que me la recetaron para la inflamación a la hora de defecar. Yo quería que el doctor me explicara que sí, qué es el tratamiento indicado para lo que yo tengo. Aproximadamente tengo entre 3 o 4 semanas de estar así. Y como dice el médico, sí estuvieron, principalmente estuve con problemas así, que el papel higiénico salía con gotas de sangre fresca. Muchas gracias por esta comunicación. Es importante a nuestro amigo televidente examinarlo, ¿verdad? Porque no todas las cremas que le puede brindar algún médico, si no es la patología que usted tiene en la región anal, no va a funcionarle adecuadamente. Con la clínica que nos dice nuestro amigo televidente, me hace pensar de que es una fisura anal la que él está presentando. Sin embargo, hay que hacerle un examen físico, una inspección. En estos casos no se debe de hacer un tacto rectal, porque le provoca mucho malestar al paciente y dolor al paciente al momento de realizar el tacto rectal, porque está una herida, podemos decir como una úlcera ahí en la región anal. ¿Basta con solamente colocar una cremita en esa área, o debería también de alguna forma cambiar el sistema de alimentación y tomar algo para que sea un poco más suave? Cuando nosotros brindamos el tratamiento, la fisura anal, primero es con tratamiento tópico, y como tú muy bien decías, modificación de la dieta y del estilo de vida, a tratar de comer mucha dieta rica en fibras vegetales, tomar bastante líquidos, tomar bastante refrescos naturales, evitar muchas bebidas que puedan hacer que le provoquen estreñimiento al paciente. Hay quien decía que también la linaza molida, pues tomada en ciertos momentos del día con agua,
podría ayudar. Esto es positivo, ¿no? Efectivamente, Mario. Yo se los recomiendo a mis pacientes que tengo yo en mi consulta, que tomen linaza, que tomen chía, pueden tomar un cereal que lleve bastantes fibras vegetales, que coman papaya, banano. Todo eso le ayuda al paciente a que evite el estreñimiento. Recordemos de que uno de los puntos esenciales que provocan ya sea el daño de los paquetes hemorroidales que se encuentran en el conducto anal o que producen una fisura anal es el estreñimiento con el que el paciente sufre a diario en su vida. Hay pacientes incluso que llegan a evacuar cada 3 o cada 4 días y cuando van al baño a evacuar pasan sentados tal vez 5 a 10 minutos pujando y esa fuerza daña los componentes, las estructuras que hay en el conducto anal. A veces cuando uno habla de este tipo de situaciones dicen, pero ¿a quién le ocurre? Y la verdad es que es súper común. Lo que pasa es que las personas no hablan de este tipo de situaciones por pena, pero si tomamos en cuenta que nuestra alimentación es muchas veces inadecuada, sumada a eso al estrés, así es, la rutina laboral, es una situación bastante recurrente en nuestro país. Otro factor importante, Mario, quiero mencionar es que muchos lo sufren también las mujeres que se encuentran en el estado gestacional. Sí. Por el embarazo, ustedes saben que hay una alteración de las hormonas sexuales femeninas, además de eso, a medida que va creciendo el feto, el producto, el niño va provocando presión al nivel, sí, de los músculos de la pelvis y esto al paciente, a la mujer, le provoca estreñimiento y en algunas ocasiones pueden presentar una fisura anal, una trombosis hemorroidal incluso o datos clínicos de enfermedad hemorroidal. Agradecemos mucho al doctor Carlos Martínez Vega, cirujano colorrectal, su presencia esta mañana, esas buenas recomendaciones. A los amigos televidentes que se ganaron la consulta, pues esperamos que sean responsables también con su asistencia, porque el doctor tiene una planificación tremenda. Y vamos de inmediato con Odilí Vargas en Acción 10 de la mañana. Gracias, Mario Medrano. Y efectivamente, Fundación 10 y Ópticas Munke les invita a la jornada de salud visual con el paquete económico de aro, lente y examen de la vista a tan solo 398 córdobas. ¿Qué espera? Aproveche y recuerde, hay que darle vida a sus ojos. Y qué mejor hacerlo, ¿verdad? Coordinados por Fundación 10 y Ópticas Munke. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. ¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tienes alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Si bien es cierto que al inicio de una relación, la atracción física y sexual juega un papel fundamental, diferentes cambios y circunstancias alteran esta atracción y ocurre un gradual y notorio distanciamiento entre las parejas. Me quiere, pero ya no me toca. Hay un elemento que es a la vez causa y consecuencia del distanciamiento físico y emocional entre una pareja, el deterioro de la vida sexual. ¿Por qué sucede? ¿Qué hacer para remediarlo? Conozca más de ese tema en nuestro segmento Debates y Soluciones. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. ¿Será que si ya no hay caricias o se apagó lo que llamamos esa llama del amor, ya no hay contacto físico, íntimo, sexual? ¿Será que ya la dejaron de querer o que precisamente puede que haya otra persona, una tercera persona a la que sí su esposo esté acariciando, esté mimando y la tenga satisfecha en la intimidad? Bueno, vamos a abordar ese tema hoy con dos expertos que ya están acá con nosotros, Odilí Vargas. Así está con nosotros Jim Borgin, también nos acompaña Yelba Jarquín junto a ellos. Vamos a tratar de conversar con ustedes en este tema, pero aquellas personas que están en casita siempre les recomiendo, tomen nota para que esa sugerencia no se nos olvide y a veces podemos ponerlas en práctica también. ¿Qué mejorar en una relación? Porque lo rico, lo bonito es vivirla, pero vivirla a plenitud, en confianza y con gozo, sobre todo a la hora de la intimidad. Hay que ser muy, 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 ¿verdad? Disfrutar ese momento. Qué bueno que nos acompañen a ambos y quisiéramos iniciar con el doctor. Así es, la doctora Yelba Jarquín, especialista en salud sexual y reproductiva, y Jim por acá
desde el aspecto psicológico nos va a orientar. A ver, ¿será que nos estamos haciendo esas suposiciones y ni siquiera hemos hablado con la pareja? ¿O que pueden haber otras causas, no necesariamente que hay una tercera persona en cuestión? En ese, o un triángulo amoroso, que es lo primero que uno se imagina, es que ya no me acaricia, ya no me dice que estoy bonita. Empiezan los celos. Así es, Jocelyn, así es. Buenos días. Sí, y muchas veces pasa de que ni siquiera hemos cerciorado qué es lo que está pasando, sino que nos corremos, es decir, por hacernos de esta fantasía de que mi pareja, que mi marido, es decir, está con alguien, y verdaderamente es por falta de intimidad. Es decir, el hecho de vuelve a salir el tema de la intimidad en el contexto de que si yo no tengo intimidad con la persona con quien estoy, entonces ni siquiera le puedo preguntar, ni siquiera puedo compartir, no puedo, es decir, como marido, por decir, compartir qué es lo que siento, qué es lo que necesito, qué es lo que deseo con mi pareja. Entonces, la pareja, la mujer, es decir, de estar con tanta duda qué es lo que está sucediendo, más bien empieza a interrogar, más bien empieza a tener suposiciones de qué es lo que está pasando. Entonces, ahí nunca va a haber intimidad, sino que siempre va a haber más distanciamiento, más discrepancia entre la pareja, porque uno de los dos, o sea, va a empezar a interrogar, va a empezar a criticar, va a empezar a echar culpa. Entonces, es por falta, es por no haber aprendido a ser íntimamente con la persona para poder compartir. Si no hay una comunicación que funcione, menos va a funcionar la intimidad, doctora. Bienvenida. Qué bueno. Gracias, Jocelyn. Buenos días a todas las televidentes y los televidentes que siempre, ¿verdad?, tienen la oportunidad de estar con nosotros en este programa. Sí, quería referirme a que estoy de acuerdo con el licenciado. Hay algunos aspectos que tienen que ver con la comunicación. Yo creo que antes de comenzar a dudar y a tener suposiciones y a luchar contra la incertidumbre, creo que es importante revisar algunos factores que pueden estar teniendo mucha influencia en la reducción de la frecuencia de las relaciones sexuales, porque por ahí es donde principalmente vos lo sospechás, es decir, de repente hay disminución, ves que hay cambio y uno piensa en lo primero en eso, pero realmente tiene que ver con la edad. Puede ser que con la edad, ¿verdad?, hay una disminución fisiológica normal de la frecuencia de las relaciones sexuales. Hay problemas como la obesidad, las dietas ricas en azúcares disminuyen el deseo, ¿verdad?, por algunos mecanismos hormonales metabólicos. También el hecho de que ha pasado algún tiempo quizá y después de los 4 años la disminución de la frecuencia de las relaciones sexuales es evidente. También enfermedades cardiovasculares, enfermedades como la hipertensión, la diabetes, que hacen que se te disminuya el deseo. Enfermedades crónicas, exactamente, prácticamente. La disminución, las disfunciones eréctiles también, porque hay algunos hombres que comienzan a presentar este tipo de problemas desde los 35, 40 años, a veces hasta muchísimos más jóvenes. Y les da vergüenza comunicarles a su pareja y hay un distanciamiento de su pareja precisamente porque están comenzando a presentar ese problema y tienen problemas también de alexitimia, es decir, les cuesta mucha dificultad, ¿verdad?, para comunicarse con su pareja. Eso cuando es la mujer que está dudando del varón, pero cuando es el varón que está dudando de la mujer también lo aclaramos para que no crean que solo vamos a un lado, sino que estamos en ambas situaciones. Buenos días, la llamada, adelante. Aló. Buenos días. Buenos días, caballero, bienvenido. Sí, le escuchamos, adelante. Un placer saludarlo y felicitaciones por el programa, por Gracias. El tema en cuestión. Gracias. La verdad es que yo tengo unos 33 años, mi esposa me lleva 15 años de edad, por encima de la mía. Nos conocimos hace 13 años y hasta la fecha. Igual, yo siempre cuando hablo de la oportunidad, cuando estoy con ella en la intimidad, yo siento lo mismo. ¿Por qué? Porque nunca se ha quitado la costumbre, nunca hemos perdido la costumbre, los días, el peso, de pedirnos y de todas y cada una de esas cosas que hacen posible que uno pueda convivir como pareja y estar pendiente de la pareja. O sea, esto para mí no tiene que ver nada con que si está gorda o flaca, con que si estoy yo gordo o no. Simple y sencillamente con el respeto que
cariño y el día a día, enamorarnos diario, vivir a diario. Gracias. Oh, muy bonito, muchas gracias por compartir su experiencia y creo que eso es uno de los factores más importantes que deben de cuidarse en la relación. Esa intimidad, el romanticismo, la innovación en la pareja, la planificación de hacer cosas conjuntas, de viajar, son elementos que contribuyen a mantener esa intimidad, ese romanticismo, esa cercanía, la comunicación con la pareja y que no disminuya, ¿verdad? Esa llama, porque si no se hace así, ¿verdad? Caemos en una rutina, así es, ¿verdad? En una monotonía de la relación. Y a veces, como dice la canción, es más fuerte la costumbre que el amor. Exactamente. Por eso, como dice Oscar de León, hay que mantener esos detalles. Exactamente. ¿Eh? Y entonces, a veces estás con tu pareja por la comodidad, por los problemas, por los hijos, por los motivos económicos, y vas perdiendo lo bonito de la relación, vas perdiendo la satisfacción de la relación. La satisfacción tiene que ver con que te sientas bien al estar con tu pareja, no solamente en el aspecto sexual, sino en el aspecto emocional. Es importante que se mantengan algunos elementos básicos como los que él ha mencionado, ¿verdad? El hecho de estar siempre juntos, de querer estar siempre juntos, de salir juntos, de disfrutar de muchas oportunidades, de fiestas, de actividades sociales y de planificar cosas juntas. Vamos a escuchar la llamada. Buenos días, ¿le escuchamos? Buenos días, aló. Sí, bienvenida, sí. Adelante. Gracias. ¿Cuál es su aporte? Bienvenida a Acción 10 en la mañana. Mire, este es un problema, yo soy, fíjese que yo tengo 30 años, pero esto me interesa para una transición sexual. No, no le estamos escuchando bien, por favor, háblenos un poco más fuerte. Tengo 40 años, ya la relación me estorba, solo para. Tenemos problemas con la comunicación, quizás nos regresa la llamada. Porque se entrecorta y es imposible, ¿verdad?, poderle apoyar o poder escuchar cuál es su participación. Cuando hablábamos que es el varón el que está dudando también de su pareja, ¿cómo hacer en ese momento? El problema es que cuando nosotros empezamos una relación y está el cortejo y estamos en esa etapa romántica, es decir, donde hay el cortejo, es decir, conocemos mucho de nuestra pareja, pero ¿qué es lo que nos gusta? Sí. Muchas veces podemos comprometernos y ya pasamos por un proceso por el amor después del compromiso, después del que nos casamos, es decir, por no saber qué nos gusta de la pareja. Oh. Muchas veces también no sabemos o no contemplamos toda la experiencia que ha tenido la pareja, es decir, retroactivamente. Y esas son las cosas a trabajar, esas son las faltas. Qué interesante. Esa es la falta, es decir, por la falta de intimidad, es decir, por no compartir, por no tomar conciencia por la experiencia y por lo que no nos gusta de nuestra pareja. Entonces, tiene que ver cómo cambiar esto. Tiene que ver con aprender a ser íntimamente con nuestra pareja en poder negociar, en poder considerar la experiencia que ha tenido mi pareja. Es decir, tiene que ver con un nivel de compromiso, de que yo no voy a cambiar mi pareja, sino que voy a considerar a mi pareja como una persona total, ¿verdad? Para yo ser total, es decir, ella es ella y yo soy yo, pero somos una sola pareja donde cada quien tiene su pieza y cada quien toca su instrumento en armonía, es decir, siendo individuales. Y ese es el problema de la falta de intimidad. El problema es que, es decir, nosotros queremos cambiar a la persona, no consideramos las diferencias, no tenemos destrezas de resolución de conflictos, sino que nos imponemos, comparamos, criticamos. Se mide fuerza. Completamente. ¿Tenemos, es decir, otra llamada, doctor, antes de continuar con esa explicación tan válida? Buenos días. Bueno, bueno. Gracias por esperarnos, le escuchamos. Bienvenida. No, no la estamos escuchando bien. Bájale el volumen a su televisor, se separa de él y nos habla, por favor, más claro, un poquito más fuerte para que nuestra comunicación sea exitosa. Bueno, les decía que yo quiero hacerles una consulta. Sí, ¿cuál es la consulta? Yo me casé con un muchacho de 38 años. Yo tengo 21. Bueno. Pero al principio
todo era bien, pues, en la sexualidad todo era bien, pero ahora pues todo ha cambiado, no sé, lo veo raro, extraño, a veces pues ya sale, ni siquiera me dice ahí vengo, ni siquiera un beso, ni siquiera me toca, nada por el estilo. ¿Usted lo ha hablado con su pareja esto? Sí, siempre yo le pregunto qué está pasando, que por qué ha cambiado, que por qué antes era diferente, y tal vez es por la diferencia de edad, yo tengo 21, 38. ¿Qué le dice? Pues le dice que no, que es el mismo, que soy loca, que, o sea, me invade. Cambia de tema y camina con un genio terrible y me trata feo. No sé, en realidad ha cambiado totalmente, no sé si es porque existe alguien más o no sé. ¿Él con qué frecuencia sale? ¿Sale con los amigos? ¿Va al cine? ¿Va a pasear? ¿Va a tomar? Pues él no sale por las noches. No tiene un amigo pues ese día que va a salir así, no. Él sale a trabajar por la mañana y regresa ya por la tarde. O sea, él no se va con los amigos a pasear y usted queda ahí en la casa, ¿no es así? Sí. ¿Eso no? Eso no. Entonces, eso ¿usted no. en qué siente que él ha cambiado? ¿En la intimidad? Sí, se queda, no le acaricia. No hay esas palabras bonitas al oído que le hacen, sí, nada de esto ya. Nada de esto. Yo he aumentado un poquito de peso, pero no creo que sea eso, pues, porque tampoco soy gorda, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienen de estar juntos ustedes? Un año. Iba a decirle algo. Sí, tiene un detalle, hay un detalle que nosotros creemos. Es decir, que las caricias, que lo erótico, que lo sexual, que es intimidad, y verdaderamente no lo es. Lo que es intimidad es poder compartir con la persona, es decir, compartir espiritualmente, compartir intelectualmente, poderse compartir recreativamente. Entonces, nosotros creemos, es decir, si nuestra pareja no nos está acariciando, que no nos está diciendo cosas bonitas, de que si ya no me vuelve a ver con la mirada que me miraba hace 13 años, como habló el televidente anterior, entonces es como que hay falta de intimidad. Y sí hay que tener un sentido, es decir, por acariciar, por decir estas cosas y hacer la persona hacer sentir nuestra pareja como la prioridad, pero hay que aprender a estar juntos, hay que aprender a compartir. Así es. Y eso es lo que no está. Entonces, si esta persona, su pareja, él se va y él anda con sus amigos, o ya no nos dice nada, o ya no somos la prioridad, es por falta de compromiso, por no saber compartir, por no poder estar juntos. Sí, porque no era que yo le había entendido que se iba de parranda o que la dejaba, pero no, él dice que va al trabajo. Hay que valorar con la pareja si está cansada, cansado, qué situaciones difíciles también puede estar enfrentando él a lo interno, en su centro de trabajo o en la misma familia, en su entorno. Hay tantas situaciones que se deben convivir, que se deben analizar juntos y tratar de resolver juntos. Poder expresar sus necesidades, sus sentimientos, sus perspectivas sobre las cosas. Muchas parejas lo hacemos, es decir, nos saltamos al acto sexual creyendo que eso es intimidad y que el próximo día va a ser mejor que el día vivido del día de ayer. Y no es así. No lo es todo, como dice la canción, es pasito a pasito. Pero bueno, vamos a regresar con más de este tema y se une con nosotros también otro experto en psicología, la doctora Eneida, que ya está por acá. Después del corte comercial regresamos con esto y mucho más, pero antes, Odili, tienes un aviso importante que compartir. Recordarles a ustedes que ya inició la jornada de salud visual de Fundación 10 y Ópticas Munkel. Acá, lente, examen de la vista y un paquete de aro económico a tan solo 398 Córdoba. Ya está acá las instalaciones, están esperándolas a ustedes. Es en este momento hasta las 5 de la tarde estará esta jornada de salud visual para que usted se dirija acá a las instalaciones de Canal 10, Mansión Teodolinda, 2 cuadras hacia abajo. Aquí lo estamos esperando. Vamos a la pausa. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana.
Qué bueno que siga con nosotros y compartimos algunos de los mensajes. Gracias, como siempre, por escribirnos. Creo que lo más importante, nos dicen acá, es el diálogo respetuoso y luego los detalles mantienen viva la llama del amor. En otro mensaje acá nos cuentan, esa parte no lo comprendo, nos dice, ¿cómo es que mi pareja tenemos un año de convivir, pero compaginamos en todo? Lo único que cuando tenemos relaciones no compaginamos en esa parte. Me gustaría me regalaran una consejería o algo que me ayude porque mi autoestima está completamente baja. Y eso no es bueno para mis niñas, ni para mí. No tengo las vías económicas, así que por favor, esta persona que nos escribió, mándenos un mensaje, su contacto para nosotros llamarle. Doctora Yelba Jarquín, soy una joven, fui violada cuando tenía 3 años y después de los 13 años, siento que los jóvenes solo quieren tener sexo anal. ¿Qué piensa? Soy de la Isla del Maíz y gracias por leer mis mensajes. Por acá nos dicen en otro mensaje, buenos días, yo tengo deseos y pasión siempre, pero al momento de tener relaciones la erección solo me dura tal vez 1 minuto y mi esposa es apagada en la intimidad. Tengo 44 años. Aquí hay dos factores definitivamente. Muy buenos días, muy bueno el tema, nos dicen por acá. Mi problema es que mi pareja tiene otra mujer y desde entonces no tenemos intimidad y yo lo quiero muchísimo, lo amo, pero no soporto que él me toque, me provoca asco y me masturbo pensando en él. Solo así siento placer, pero no puedo dejarlo y ni él tampoco me deja. Wow. Porque dice que sí me quiere y no sé si es así y si es bueno o malo esto que me está pasando. Doctora, ¿qué opina? Y después vamos a conversar también con nuestra experta en psicología, la doctora Neida Lira, que está con nosotros. Bueno, con relación al comentario de la muchacha que sufrió una violencia sexual, fue violada, eso definitivamente va a repercutir el resto de la vida, aunque hay terapias que pueden apoyarla en este proceso. Aquí tenemos dos especialistas, ¿verdad?, que podrían ayudarla a superar, a procesar y a poder hablar del problema sin dolor en la medida en que ella va curando, sanando, ¿verdad?, esa herida de esa violencia. Y si su compañero le pide en cada persona que tiene relaciones sexuales, sexo anal, eso tiene que ver con la autoestima, con la autodeterminación y con el ejercicio de sus derechos sexuales. Cada quien decide cómo tener sus relaciones, cuándo y con quién. Así que si ella quiere disfrutar de una relación vaginal, de una relación inclusive no penetrativa, perfectamente puede conversarlo con su pareja y ponernos las reglas del juego al momento en que se va a tener intimidad y ser asertivo y con determinación. Esto no me gusta, de esta manera no me gusta y yo quiero tener placer, necesito el preámbulo amoroso, necesito tener una buena comunicación íntima, sexual, y que la penetración siempre sea vaginal. Y hablando de ese preámbulo, el otro caso que no me gustaría que se nos quedara, 44 años, él dura solo 1 minuto erecto y dice que su pareja es apagada. Entonces, ¿qué le puede aconsejar a esta pareja que nos está viendo en este momento? Ok, uno, para él tiene una disfunción sexual, es una disfunción eréctil, necesita un tratamiento médico. En este caso se pueden brindar tratamientos que le pueden ayudar a permanecer con mucho mayor tiempo de erección y poder tener más caricia, alargar más ese preámbulo amoroso con su pareja. Y hay que comunicarse con su pareja también en el sentido en que ¿qué está pasando? Puede ser que ella tenga una disminución de sus hormonas, eso depende de la edad que ella tenga, o simplemente ha perdido interés en la relación con su pareja por muchas cosas, ¿verdad? Ya sabemos que las mujeres no funcionamos igual que los hombres. Para las mujeres tiene que estar todo bien para que podamos tener ese deseo sexual y podernos involucrar. Pero eso es lo que los hombres no entienden, doctora. O sea, si no te tratan, algunos, ¿verdad?, si no te tratan bien, si no te estimulan a nivel sentimental, o sea, no vas a estar bien sexualmente. Así es, si te acaba de decir 4 cosas que te hieren como mujer, definitivamente lo menos que querés es que esa persona se te acerque y te comience a hacer caricia, pues, es decir, te trató mal, o te criticó, o hizo una burla a tu apariencia, qué sé yo. Entonces eso definitivamente disminuye toda tu estima y no va a favorecer que
tengas un encuentro sexual a todo dar, pues con mucho amor, con mucho sentimiento. Sobre todo hay que respetarnos, tanto varones como mujeres, y si no queremos, no queremos. Podemos decir no, tenemos ese derecho, tanto varones como mujeres. Tenemos la llamada ya lista, muy buenos días. Adelante, ¿le escuchamos? ¿Aló? Si no tenemos la comunicación, quizás entonces iniciamos con la doctora. En estas situaciones, quizás en algunos momentos dirán, si no tengo intimidad, hasta aquí nomás llegó la relación, se rompió. ¿Es necesario o podemos tener esa comunicación con nuestra pareja? Porque si bien es cierto, no todo es lo sexual, pero es una parte importante en una relación. Tenemos ya la llamada, buenos días. ¿Aló? Buenos días. Bueno, doctor. Sí, yo creo que es muy importante. Bueno, muchas gracias, bienvenida, por este espacio. Creo que es un tema muy importante. Y realmente cuando estamos hablando de las relaciones sexuales, creo que tenemos que partir de un contexto que tenemos social también, ¿verdad? Sí. De que siempre hay muchos mitos, hay mucha reserva en el ámbito sexual. Muchas mujeres manejan que los hombres, ¿verdad?, interpretan que si ellas quieren, ¿verdad?, y le dicen, entonces es que está haciendo ella, que él no se da cuenta, ¿verdad? Entonces yo creo que a veces también nuestra forma de pensar tiene que cambiar en una relación de pareja. O sea, tenemos que partir de que las dos personas somos afectivos, los seres humanos somos afectivos, todos sentimos muy rico, muy agradable cuando alguien nos abraza, cuando nos dan un beso, cuando tenemos una caricia. Entonces eso es parte de nuestra naturaleza y es importante recibirlo, saberlo recibir, ¿verdad? También y saberlo dar, porque ahí es donde muchas veces nosotros nos quedamos, ¿verdad? Y creo que de las llamadas que ustedes han tenido, bueno, esta es la llamada. Hay otra, ¿verdad?, llamada, ¿cierto, sí, doctora? Para gracias. Que es importante que... Buenos días, ¿no? Queremos buenos hacer los días. Comentarios. Buenos días, bienvenida. Tengo una pregunta para la doctora. Tengo 27 años, doctora. Tengo dos hijos, tengo 13 años de vivir con mi pareja, pero no siento deseo de nada, de estar con él. No sé si será el estrés de la casa, los problemas económicos, no sé qué afectará en esta relación, ¿verdad? Yo sí estoy enamorada de mi pareja, pero no siento ningún deseo de estar con él. ¿Y eso ha cambiado después de algún parto o de alguna situación en particular, de alguna infidelidad? ¿Su pareja sí tiene deseos por usted? Infidelidad entre los dos, pues ninguno de los dos hemos tenido hasta el momento, ¿verdad? No me he dado cuenta de eso. Qué bueno. Pero no sé si afectará el estrés, tal vez la casa, los hijos, porque tengo dos hijos, uno de 10 y uno de 5. Pero él sí tiene deseos por usted, ¿es usted la que no tiene deseos por él? Él sí siente deseo, él me pide que quiere estar conmigo, pero él me acaricia, él me besa. Pero no me dan nada, no tengo nada de deseo, no entiendo qué pasará. ¿Usted no tiene padecimiento de ningún tipo de enfermedad crónica? No, ningún tipo. ¿No padece de estrés? Ya tengo 27 años. ¿No padece de estrés? No, hasta el momento no. Nada, tranquila. Sí. ¿Y a qué te dedicas? Ama de casa, no trabajo. Bueno, pues trabaja más de lo normal. Sí, trabaja. Ama de casa, a veces es lo que... Quisiera que, yo creo que los teléfonos están en pantalla, ¿verdad? Para que usted me llame, con gusto poder hablar. ¿Qué pasa? Muchas veces ya son 13 años de una relación, ¿verdad? Y también vivimos diferentes etapas. Las etapas van cambiando en nuestra vida y tenemos muchas situaciones inconscientes, aunque nosotros no nos damos cuenta, pero sí hay algunos pensamientos o su sentimiento, cómo usted se está sintiendo, y eso está ahí guardado. Entonces es entrar, explorar qué es lo que realmente está sintiendo para darse cuenta de lo que está pasando. Nos decía alguien, y tal vez en este sentido nos pueden aportar los tres, porque este lujo de tener tres expertos de esta categoría, pues no todos los días los tenemos. Y nos decía una amiga televidente, mi esposo me fue infiel, yo me enteré, él todavía me quiere, yo lo amo muchísimo, decía. Pero es difícil determinar si debo o no dejarlo, porque como lo amo muchísimo, quisiera estar con él, pero dice que le da asco, que repudia el hecho de estar con él. Claro. ¿Qué le aconsejan a esta mujer? Quizás lo que tiene que hacer es expresar, es tener un espacio, es decir, donde es libre, donde puede ser espontánea para expresar qué es lo que siente, qué es lo que necesita consecuencia de este evento. Es decir, si no se puede resolver eso, es decir, de que ella se pueda expresar, no va a haber un mismo nivel de intimidad. No va a haber, tiene que estar al mismo nivel para que haya intimidad.
y si no se permite ese espacio, completamente se está erosionando completamente lo que es un acto de intimidad, claro, para que haya un acto sexual. Entonces el marido, él puede tener deseo, ¿verdad? Él puede acariciar, como dice, ella, exactamente. Yo creo, Jocelyn, que aquí en una situación como esta hay dos cosas. Uno, la persona tiene que poner en una balanza las cosas positivas de su relación, si realmente esa relación vale la pena continuar con esta relación, o definitivamente no tengo capacidad para soportar esta infidelidad y voy a separarme de esta pareja. Es decir, tengo que hacer dos cosas. Y para eso tiene que haber un proceso que se llama perdón, ¿verdad? Y el perdón es un proceso, es algo nuevo que se considera como parte de las terapias, que ellos lo manejan perfectamente, y que se queden juntos o no se queden juntos, es importante que haya perdón para que esa herida no duela, no cause ese resentimiento, ese asco de la pareja. Cuando existe este tipo de manifestaciones es porque definitivamente la pareja lo quiere, pero no lo perdona. ¿Ya? No perdonas este tipo de infidelidad. Entonces, para que pueda ocurrir una mejoría de la relación, ellos tienen que pasar por un proceso. A veces las infidelidades se perdonan, no necesariamente con ayuda psicológica, pero algunos casos ameritan que la pareja vaya donde el psicoterapeuta para que les apoye en todo este proceso y puedan sobrellevar a través de cómo llevar el perdón. Se les asignan algunas tareas que pueden apoyar en mejorar y avanzar en el proceso, pero vamos a escuchar la llamada. Así es, muy buenos días, y muy distinto el perdón a continuar con la relación, eso está en decisión de cada quien, ¿verdad? Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Bienvenida. Adelante. Oiga, bueno, yo tengo 20 años de casada, mi esposo tiene 10 años mayor que yo, y yo pienso que la relación, si uno mismo no la cultiva, no la va a tener, porque aunque estés cansado, agotado, problemas económicos, si tenés amor y tenés deseo de relajarte, no importa nada. Solo bañate cuando te vas a acostar, ponte tu perfume y trata de ser romántica, ¿no? Besitos, abrazos y después viene el resto. Ya, si hay amor, pues no hay nada que haga falta. ¿Usted a qué se dedica? ¿Cuál es su oficio? Ay, tengo un oficio terrible, soy panadera, trabajo todo el día. Llego cansada y con los besos, los abrazos, las cositas ricas en el oído, ya me despierto y disfruto de mi amor. Qué bueno, mire qué bueno, porque decía la amiga televidente que nos llamó anteriormente, yo no trabajo, estoy en casa, también un trabajo no remunerado, ella es panadera, es un bonito trabajo también y muy difícil, o sea, hay que tener bastante fuerza en las manos para hacer el pan o la repostería, lo que se haga, pero ¿cómo mantener, como decía la señora, yo llego y unas caricias y ya me vuelvo así y como que se me sube toda la gaseosa? Pero ¿cómo hacer eso? Porque no todas las mujeres o no todos los varones pueden experimentar eso. El ser humano es tan cambiante. Quizás ella, la señora, la televidente que acaba de llamar la panadera, tiene una vida más interna, tiene una vida más consigo mismo. Es decir, donde no se siente aferrada a su pareja, sino que es sí mismo. Y el problema de la persona anterior o de las otras personas que escuché es decir que no se puede separar o que tiene duda de separar, es decir, verdaderamente esa persona, es decir, se siente que tiene que mendigar amor o que siente que no puede continuar. Entonces hay pequeños déficits que tal vez necesitan clínicamente ser tratados para también, no sentirse de esa manera. También yo creo que es importante y es claro, ¿verdad?, en esta última llamada, la actitud positiva. O sea, realmente yo ante la vida, ¿cómo enfrento cada día las situaciones? Ella dice, yo llego, los besitos, las caricias y ya, yo disfruto mi amor. Y tal vez es eso también. O sea, ella sabe que cada día está alguien ahí en su casa que le espera, que tiene un encuentro con una persona que es especial para ella. Ese sentido de ver la vida de esa manera y de ver la pareja de esa manera lo va a hacer siempre nuevo para ella y le va a dar un nuevo sentido a ella. Creo que
Eso también va a ser muy importante. ¿Qué pasada, Jocelyn, con el caso anterior? Yo creo que es importante para todas las mujeres. En un tema de infidelidad, las mujeres se sienten dañadas porque siempre está el dolor, el interrogante, ¿verdad? ¿Por qué se tuvo que ir con otra persona? ¿Qué tengo yo? ¿Qué no tengo yo? Entonces yo creo que es importante partir de ahí, de poderme reconciliar conmigo mismo. O sea, yo no tengo que ver a veces, ¿verdad? No soy yo la razón por la que se ha ido con otra persona. Así es, no culpabilizarlo. Exactamente. Entonces, sanar esta culpa para la joven que está con una dificultad y que dice que no lo quiere dejar y que necesita de él, creo que tiene que partir de aquí. Primero, ponerse ella y decirse ella misma, ¿verdad? De que perdonarse ella hacia ella misma, ¿verdad? Reconocer su feminidad, porque creo que eso es muy importante en las mujeres. Tenemos una belleza que es natural nuestra, entonces empezar a reconocer su feminidad y darse cuenta de todo lo que ella posee como mujer. Y perdonar por nosotras mismas, para estar tranquila, porque en la vida, ¿cómo vamos a llevar eso allí que no nos deja vivir, no nos deja estar tranquilo o incluso experimentar algo nuevo, algo bonito nuevo? Abrirnos, ¿verdad?, para una nueva experiencia. Doctora, mucha responsabilidad. Un segundito, su recomendación final para esos hombres que nos ven y esas mujeres también. Bueno, igualmente, ¿verdad? Comparto con ellos. Es importante para la persona que fue infiel también perdonarse a sí mismo, ¿no? Para poder trabajar en este proceso de recuperación de la relación, hay que trabajar, no adoptar actitudes pasivas más bien, de que qué va a hacer mi pareja para que esto mejore. ¿Qué voy a aportar yo también en esta relación para que esta relación funcione, para que podamos recuperarnos? Es importante la comunicación siempre, siempre en toda la pareja, la innovación, la creatividad, no caer en la monotonía, ¿verdad? Salir, divertirse, hacer cosas íntimas, que ya lo aclaraba él, ¿verdad? Que hay que planificar cosas juntas, viajar, cambiar de escenario en la relación, tener un poco de privacidad, de esparcimiento, olvidarse un momento de los hijos y de las responsabilidades para que puedas disfrutar enteramente de tu relación. Ya estamos en tiempo de finalizar. Gracias a los tres por habernos acompañado. Ya para terminar con este programa de hoy, deseándole un gran abrazo a usted que nos sintonizó, queremos enviar un saludo especial a la niña mía Victoria Mendieta Cáceres, cumple hoy sus 4 añitos, saludos de parte de toda su familia. Esos abrazos en la intimidad tienen que estar siempre, ¿verdad? Sobre todo para ese preámbulo a las relaciones sexuales. Conclusión también el tema. Nuestro es. Saludo especial de parte de toda la familia Medrano Aburto, a mi hermana linda Cristian Medrano Aburto, está junto a mi sobrinita Liseida ahí, su hija, así que saludos especiales. Ya se despertó Liseida, ahora ya me mandó la foto. La foto, bendito sea Dios. Felicitaciones, bueno, un gran abrazo, nos despedimos. Tenga esos usted detalles, un no excelente día. Bye.